Muy buenas noches, ¿cómo andamos todos? Bienvenidos. Arrancamos directo, hoy es viernes, gracias a Dios, ¿no? Es viernes de directo, comenzamos y creo que hoy acabamos la serie. Me parece que hoy acabamos la serie, ¿sí? Si llegamos a Miami, acabaríamos la serie de vuelos hasta Estados Unidos y comenzaríamos una nueva. Saludamos a Kevin Tapia y a Paul Fabricio Monte. ¿Cómo anda? Buenas noches. ¿Todo bien? Bueno, estamos listos aquí con el simulador. Vamos a entrar a... A ver, dame un segundo. Ahí está bien. Vamos a entrar a la plataforma de BatSim. Estamos listos aquí. Tuvimos que encender el aire acondicionado. Está terriblemente fuerte. ¿La calor o el calor? ¿Cómo se dice? Según las reglas de la lengua española, ¿cómo se menciona? ¿Ah? Estamos aquí con tomando Tere en la lata de Charlie Papa. Estamos ready for departure. Sergio Giraldo, ¿cómo anda? Dice hola desde Cocha. Ah, estás en Cocha, yo pensé que estabas por acá. ¿Cómo te está yendo allá? A ver. ¿Qué dice? Hoy vi una cosa de multi que nunca había visto y quiero que veas. Mira, dice, ah, qué bien. Excelente, pásamelo entonces. Ah, qué belleza. Nada mejor que tomar un tere con este calor. Y mejor si es con el vaso personalizado de Charlie Papa. De motor crítico dice bien interesante. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Después me chismeas a ver qué tal. Vamos a entrarnos al web iBao. Web i. No, es bueno, después web i. Este es BatSim. SimAware, ese es. El SimAware es el mapbatsim.net. Okidoks. Chum, ahí está. Pantalla de arriba. Muéstreme dónde vamos a ir. Ah, mirá, aquí está cargada la última ruta que hicimos. Quiero ver hoy. No, te fuiste fuera. Quiero que me muestre hoy. Mirá, qué día es hoy. Está bastante lleno. A ver, ATC. Arriving shortly, dice. ATC, a ver dónde hay ATC. Volaremos, volamos, volamos. ¿De dónde nos vamos? Del JFK. Philadelphia International Airport está completísimo. Tenemos 80s Tower Ground and Delivery. Mira vos. Nos podemos ir desde de Filadelfia. ¿Hasta dónde nos vamos? Mira que justo cuando queremos ir a Miami no hay nada en Miami. Upcoming events, 13 de febrero, 13 de febrero, 13 de febrero. Ah, estos son los aeropuertos que van a estar el 13 de febrero. Jacksonville International Airport está activo, ¿no? Solo la torre. ¿Qué dice? La estela turbulenta que deja el motor ayuda a la sustentación de los del timón de profundidad. Ah, sí, eso es cierto. Oye, estamos con nuevo internet y me parece que está más estable. Vamos a intentar hacer un pequeño truquillo por ahí. Un pequeño truquillo. Vamos a testear si aguanta transmitir al mismo tiempo en Facebook y en Twitch. ¿Ya? Si es que no se nos entrecorta, si se nos baja la calidad. Nomás estamos probando, güey. Me avisas si sale bien en Twitch. Estamos igual como Charlie Papa Simulations. Bueno, podemos volar. Desde Jackson, desde ¿dónde está Jacksonville? Ah, no, perdón, desde Filadelfia hasta Cincinnati, a Washington. Está solo ground. Podemos volar hasta Cincinnati, Kentucky. Hasta Kentucky. Porque no hay más, mira, es el único aeropuerto, bueno, aunque sea desde Filadelfia hasta Dallas. George Bush International. Houston, Texas. A ver, ¿cuánto es de aquí hasta allá? Sí.
A ver, quiero ver cuánto podemos tardar desde aquí hasta allá. O podríamos volar un. Si es muy lejos, podemos. Ah, mira, Phoenix a Dallas. Perdón, hasta el de George Bush. Señor Bush, presidente Bush. ¿Dónde está? Sin brief. Create new flight. A ver. Departure. Podemos volar desde aquí. A ver. Sí, podemos volar. Mira, aquí está completo. Este es el aeropuerto Kilo Papa Hotel X-Ray. Kilo Papa Hotel X-Ray. Hasta el aeropuerto. ¿Dónde está George Bush? George Bush. Ahí está. Kilo India Alpha Hotel. Kilo India Alpha Hotel. ¿Cuántas millas son? Son 918 millas. Me sirve. Va, crucemos todo el airspace. Me animo, ya metámosle, pero ya, porque son las 9 de la noche para que lleguemos a las 12 de la noche. Vamos a volar en el TBM 90. ¿Dónde estás? TBM, TV9. Aquí. Ok. Altitude, nos toca volar de izquierda a derecha, eso es impar. 23.000 pies, vámonos. 230, 230, 23.000 pies. Nos fuimos 23.000 pies. Ya sé que hay que escoger la primera porque es la más actualizada. Ya, go top. Generate flight. Mentira, esto no es el Charlie Papa 1605. ATC call sign, ya eso mismo. Generate flight, yes. Y después le vamos a dar aquí. Bueno, le voy a mostrar para que vean qué es lo que estoy haciendo. Ya, ahí le voy a mostrar la pantalla. Estamos haciendo el plan de vuelo. Ya, estamos haciendo el plan de vuelo. Está aquí la ruta, el despacho. Y le vamos a darle aquí a que nos ayude a subirlo a la plataforma de Batsim. Pre-flight Batsim. Aquí le voy a poner mi cuenta y mi contraseña. Y ya está. Altitud en 33.000 pies. Airspeed, tralala, tralala, tralala. IFR. Listo. File, flight plan. Excelente. De ahí le voy a dar. Le vamos a dar. Le vamos a dar. No, no necesito darle nada porque aquí, si yo abro el Navigraph Charts, que para eso pagamos suscripción, nos vamos a Flight, nos vamos a New Flight, nos vamos from Sim Brief. Aquí está. Desde Phoenix vamos a cruzar medio Estados Unidos por completo. Qué belleza de ruta. Y necesito, sí, esto sí, necesito Runway 26. Departures, ahí está. Después Arrivals, ahí está. Approaches, bueno, lo que nos toque, ¿no? Y no es más. Démosle aquí. Export to 2020. 23.000 pies de Fly Level. Export. Le damos aquí a Downloads, ya, a Downloads. Me vengo al Flight Simulator 2020. Me voy a Mapa del Mundo. Ya les voy a estar contando qué es lo que estuve haciendo y lastimosamente no tuvimos mucho éxito, que digamos, porque estábamos bregando por crear las livery para el avión y no pudimos. Pero ya ni modo. Me voy con el de Save the Tiger. Me vamos a darle a más, le vamos a dar a cargar, le vamos a dar aquí a cargar. ¿Qué dice Ítalo Mojica? ¿Todo bien? Ítalo, haceme un favor, por favor, y le puedes mandar el link del directo al grupo de Chalipapa. Me haces ese favorzazo, es que empecé porque si no se atrasa mucho el directo. Dale. A ver. Aquí vamos a poner la salida Eclipse 26. Voy aquí a instalarla. Vamos aquí a darle a Runways, aquí Phoenix, Pound. Si sigue Ítalo, por favor, mándalo por favor el directo al grupo de Charlie Papa. Esta carta es. Esta carta, la SIT, necesito la Eclipse Arnav 26. Eclipse Arnav 26, esta de aquí debe ser. Sí, esta aquí es.
Approaches, necesito la carta de la aproximación del aeropuerto de George Bush. Presidente Bush. De George Bush. Muéstrame las cartas del aeropuerto de George Bush. Taxi, airport. Este de aquí debe ser. Sí, exactamente. Este de aquí lo vamos a guardar. Esa es. Y parking gate. No necesitamos nada más. Aproximaciones ya cuando estemos llegando. No estamos ready. Pam, por aquí. Ya. Estate atento. Este es el eclipse. Lo suena aquí. Cuidado porque después cuando pongo en otro lado me saca aquí. El aeropuerto me voy a poner aquí cerca nomás. Gate 52. Hoy hablamos IFR en inglés. Estamos en el gate 52. El aeropuerto de salida es Kilo Papa Hotel X-Ray de Phoenix. Y vamos a ir a destino. El Kilo India Alpha Hotel, que es el aeropuerto. ¿Qué se llama este aeropuerto? Estamos haciendo el briefing. Are you sure? No, por favor, no. Necesito la carta, el nombre del aeropuerto. Dame el nombre del aeropuerto. George Bush, Houston, Texas. El aeropuerto se llama el de George Bush, Texas. ¿Ya? Fly level 230. Ok, excelente. Ya me hicieron el favor, porfa. Está Ítalo ahí. Está Ítalo. Bueno, ya, ni modo. Si no está, le vamos a dar like aquí. Y aquí es que quería que alguien me ayude y le avise al grupo de Charlie Papa que estamos en directo. Hasta que yo termine de hacer el plan de vuelo. Ok, fijar salida. No, gate 52. Aquí fijar estacionamiento, gate 52. Y aquí es la eclipse 26, era, ¿no? Esta aquí era. Esta mero es. No es más. Aproximación automática. Y ¿volamos de noche o volamos de día? ¿Será que volamos de noche? A ver, condiciones de tiempo real. Meteorología tiempo real. Multijugadores aquí, ya, aquí démosle. Let's fly. Denme un segundo, voy a apagar el ventilador y vuelvo. Para que no nos enfermemos. Ahora sí. We are back. Dame un segundo. Vamos a compartir aquí. Eso es. Vamos a compartir acá el directo. ¿Dónde está el grupo de Charlie Papa? Voy a tocar Patsy. Qué belleza. Te juro que si no fuera por los directos, no tendría el tiempo fijo como para dedicarme a hacer el simulador sí o sí. Vamos a estar mañana haciendo el directo de 737 parte 2. Uy, me olvidé de cargar el mapa de Google Maps. Ni modo, estamos con lo de fábrica, pero se ve bien igual. Vamos a conectarnos a la red. Connect. Este es un TV. ¿Cuál es el call? El types. Type. Este es un TBM9. TBM 930. Aquí estás. Connect. Connect to the network. Ahí está. Now we are connected. Ahí están cargando todos los centros. Uf, qué belleza. Tenemos Phoenix. Mira cuántas frecuencias tenemos. Esto está de lujo, diría uno.
Tenemos para practicar todo. Carlos Lugo Quiñones, ¿cómo anda, estimado? Le puso ahí Notify, qué belleza. Saludazo, ¿cómo anda? Vamos a volar desde Phoenix hasta el aeropuerto de George Bush. Connected to the voice server. A ver, quiero escuchar la frecuencia de. Debe ser de clearance primero, ¿no? Vamos a escuchar el ATIS mientras vamos configurando el avión. Ready to fly. Tengo que encender primero para eso las radios. Así que. Dame baterías. Ya. Voy a dar un segundo aquí. Aquí. Necesito encender la batería que está acá arriba, obviamente. ¿Dónde está? Source battery. On. Ahí está. Ahí está. Vamos a darle un poco el dimmer al panel. Eso es. Y dame el. Auxiliary burst pump. Esto está ya. Silencio. Oral warning, Ok. okay. ¿Dónde está? Avionics. Cabin light. No. Está aquí arriba. TOS system Oh. test, Ok. okay. Ya. AP, trim, engine start, ignition, tick. Mentira, esto no es aquí. Fuel selector, auxiliary bus pump, and on. Aquí, fuel shift, ignition, está en auto. Y darle generator. Y necesito pulse landing, panel dimmer. ¿Dónde estás? Pulse aquí para configurar. Ahora sí, ya tenemos esto. La frecuencia de lattice es 127.575. Lo bueno es que aquí tenemos pantalla, ¿ya? Navcom. Y aquí necesito poner 127. 127.575. Transfer. Phoenix Sky Harbor Airport, Native Information Golf 2351 Zulu. Wind 270 at 8. Visibility 10. Excelente, ahí nos están siguiendo Clear desde clouds at piruleta 65. 25,000. ¿Cómo anda, estimado? Temperature 27. 2.95. Altimeter 2990. Ok, necesito poner la Simultaneous approaches frecuencia in use. de Arrivals from north, expect visual approach clearance. runway 26. Arrivals from south, expect Uno, visual approach punto runway 25 left. Uno. Departing Standby. runway. Phoenix Sky Harbor Airport, Native Information Hotel 0051 Zulu. Wind 260 at 8. Visibility 10. 10. Few clouds at 25,000. Temperature 26. Dew point minus 4. Altimeter 2991. Simultaneous approaches in use. Arrivals from north, expect visual approach runway 26. Arrivals from south, expect visual approach runway 25 left. Departing runway 25 right. North is to airmen. Bird activity in vicinity of airport. Read by code short instruction. Advise on initial contact. You have information hotel. Information hotel. Phoenix Sky Harbor Airport Native Information Hotel 0051 Zulu. Wind 260 at 8. Visibility 10. Few clouds at 25,000. Temperature 26. Dew point minus 4. Altimeter 2991. Simultaneous approaches in use. Arrivals from north, expect visual approach runway 26. Arrivals from south, expect visual approach runway 25 left. Departing runway 25 right. North is to airmen. Bird activity in vicinity of airport. Read my code short instruction. Advise on initial contact. You have information hotel. Las frecuencias de los VOR necesito. Phoenix Sky Harbor Airport Native NAF Information 1. Hotel 0051 La Zulu. frecuencia del aeropuerto Wind de Phoenix. 260 at 8. Visibility 10. Few clouds A at ver. 25,000. Temperature VOR 26. de Phoenix. Dew point minus 4. Willy Phoenix Altimeter aquí está. 2991. 113.3. Simultaneous approaches in use. Arrivals from north, expect visual approach runway 26. Arrivals from south, expect visual approach runway 25 left. Departing runway 25 right.
North is to airmen. Bird activity in vicinity of airport. Read my cold short instructions. Advise on initial contact. You have information hotel. On. Y aquí hay que configurar. Ahí está, NAF 1, bla bla bla. Phoenix Sky Harbor Airport, Native Information Hotel 0051 Zulu. 1260 at 8. Visibility 10. Ya, vamos a llamar a clearance. At 25,000. Temperature 26. Dew point minus 4. A ver, vamos a pedir si ya tenemos el clearance, ¿ya? ¿Esto qué es? Frecuencia de departure, ¿no? Sí. Phoenix clearance. ¿Qué dice? Phoenix clearance, Charlie Papa 1605. Good evening. Charlie Papa 1605. Okay, Jesus. I'm actually point. Oye, esto sí que... A ver... Ah, ya le está hablando otra. American 49, Roger, clear to Dallas Fort Worth International Airport. Via the book one approach from Mexico transition, then direct Mexico VOR, then direct Turkey, direct the Victory 2 arrival, maintain 8,000, departure in Lomo 9.2, squawk 0726. Phoenix delivery, my apologies, you're totally ununderstandable. Bleed in auto. Yeah, I'm having a hard time hearing too, might be too bad. Fuel tank está ahí, automático, aquí tenemos que poner... aquí tenemos que poner aquí en auto. Fuel selector. Ignition, starter, ahí está, ok. A ver, te está escribiendo, ¿no? Por la radio, sí. Clearance, Charlie Papa 1605, good evening. Charlie Papa 1605, que hay un tipo de fondo y no se le entiende. 1605, we are at gate 52. We have IFR to George Bush International Airport. Request clearance. Charlie Papa 1605, you're on the list. You're on the list, dice, ¿no? Estoy en la lista, ok. Esperaremos entonces. ¿Qué dice? Phoenix delivery, JetBlue 55. Where are we in the sequence? Está modo hardcore ahora, parece. You should try to get some help from one of the other controllers, man. November 6th, Romeo Charlie, Roger. There's Johnny 3349. We are, earlier we sent you a message saying that we had the correct routes going to Houston. Let me know if that works for you. Parece que está bien saturado porque se están quejando aquí. Parece que está saturado. Phoenix delivery, American 571, requesting clearance to Dallas with call. Parece que está saturado. Isaac Bautista, ¿cómo anda, brother? Vamos a poner aquí, vamos a tener que controlar aquí. Phoenix delivery, American 1183, with hotel at Terminal 4, ready for PDC clearance, San Diego. American 1183, Roger, clearance at 5. No se entiende. No se entiende lo que habla, brother. American 1183, clearance at 5, ready to copy. Isaac dice, buenas noches, capitán. ¿Cómo anda, Isaac? We're ready to copy American 111. American 111,
American 111 cleared to Houston Intercontinental Airport via the Eclipse 1 departure. Phase transition direct El Paso VOR, direct Papa Echo Charlie, Foxtrot Sierra Tango, direct Sierra Alpha Tango, then a 7-4 arrival. Maintain 8,000, departures on 119.2/0724. Voy a tener que encender motores porque si no me voy a quedar sin batería. Okay, I heard the departure in the squad. Can you just send me a PDC, please? Oh, Eric, unfortunately, issues with PDC. I'm trying my best to fix the problem, but unfortunately, we're going to leave with voice for now. Delivery, could you read out the next 10 in the queue? Ah, verdad que estamos en lista de espera, entonces. Ahí está, estamos con todo encendido. Autoselect. Autoselecto. Aquí. Auto... Este. ¿Qué dice? Autobus pump. Esto de aquí, autobus pump. Ahí. Ya estamos con todo con check. Ok. Ahora tenemos que esperar nomás que nos den el clearance. No nos contestan. A ver, según esto dice Phoenix Delivery Alpha Alpha Lima United. Phoenix Delivery American 571 requesting clearance to Dallas with golf. Information Hotel. American 521 clear to the on our clock. Clear to. Voy a tener que colocar aquí Charlie Papa 1605 porque no me escucha la tipa 1605 IFR. American 556 clear to the clearance for the budgeted copy. Ready to copy American 556. American 556 clear to Dallas Fort Worth International Airport via the Brook 1 departure master transition that has filed. Maintain 8,000 departure 119.2/0723. PDC. Ahí está. Clear to Dallas Fort Worth via Brook 1 departure master transition that has filed. Initial climb 8,000 departure frequency 19.2/0733 American 556. American 556, read back to retrospect 25 right for departure, call ground for taxi. 25 right for departure, call ground for taxi, American 556. Phoenix Delivery, JetBlue 55, where am I in the sequence? Ah, estamos en secuencia, ¿no? JetBlue 5, number 9. Number 9. Roger. Charlie Papa 1605 requests sequence number for departure. Quiero saber yo también mi número de secuencia. ¿Por qué será que siempre nos toca, no? Que siempre nos toca esperar aquí para las salidas cuando está muy saturado. ¿Ah? Umbrella 1-3-2-1-3 nos ha seguido. ¿Quién nos sigue desde Twitch? ¿Ah? ¿Quién nos está siguiendo desde Twitch? Vamos a esperar. Hoy volamos desde el aeropuerto de Phoenix hasta el aeropuerto Phoenix de Texas. Delivery Mountain Air 149. Can we get some idea where we are in the queue? Claro, mira, todo el mundo se está quejando por el Mountain Air 149 number 5. Thank you.
delivery, Charlie Papa 1605, request sequence. Willy Zambrana, saludos. ¿Cómo anda? Hasta el aeropuerto de Chile. Say again, please. There is too much loud noise in the background. Fuertísimo su ruido que tiene de fondo. De... Yeah, in 1987, can we get our position? Fuertísimo su ruido que tiene de fondo de tipo. All aircraft standby, second delivery controller coming. Ah, mira vos. Nice. Thank God, dice uno. Can we get our position in the Kiwi? ¿Cómo le dicen? Nice. Es que este tipo, o sea, bueno, no sé qué tendrá. Let's go, dice. Mira cuántos aviones somos para la salida y no nos da secuencia. Mira cómo se están quejando ahí. Finally. Hope this speed up, dice. Espero que esto se acelere. Ah, qué belleza. Oye, qué belleza de internet que tenemos ahora. Estamos retransmitiendo al mismo tiempo en Facebook y en Twitch y próximamente en YouTube. Así que no se lo van a perder, jóvenes. Ready to copy, 69 Romeo Charlie. No, this is Romeo Charlie, 7 Dallas, Lothio, Vita, Broke 1, Departure, Maxwell, Transition, Dallas, Cloud, Maintain 8000, Departure 119.2, Squawk 0705. Alright, clear to Dallas, Love via the Broke 1, Maxo Trans, and has filed, climb, maintain 8000, Departure 119.2, Squawk 0705, Citation 69 Romeo Charlie. Citation 69 Romeo Charlie, read by correct, expect 255 for departure, contact ground for taxi. Ahora sí lo leo, Umbrella, Umbrella, dice hola. Ahí no me cambiaron de nombre, creo que estás volando de Phoenix. No sé si te gustaría hacerte un vuelo. Delivery, do we have clearance to push back, American 111, or do we have clearance? TVM 9-900. Still with me for American 111. Saludos, ¿desde dónde nos escribís, Umbrella? Direct delivery, American 1549, request clear second. Mr. On the left, please stand by. American 111 Heavy Phoenix delivery, clearance ready, flight ready, copy. A ver, quiero solo ver... Say again for American 111. No me salen los de chat en... American 111, clearance ready, flight ready, copy. No sé por qué no me salen los chats en el celular solamente. Are you saying my clearance is ready? Because I already have my clearance. I'm just looking for pushback. I'm not going to let him stand by. My apologies, never mind. Yeah, the 1987, Queremos que nos diga qué secuencia somos. Directo excelente. Qué belleza. A ver. Attention all aircraft. Right now we're having delays due to issues giving PDCs. So please bear with me as I try to get clearance as pushed as possible. Once you have called for clearance and I've acknowledged you are on the list, so please do not try to climb again. I will give the list right now. The next five aircraft are 893, 149, 2757, 3349, 05. No nos da secuencia esto. Charlie Papa 1605, request number of sequence. No, 2347 Phoenix delivery on request. No nos dice nada. No nos dice nada. ¿Qué dice aquí? Going to AFAK for 5 minutes.
A ver. Si no, vamos a tener que salir así nomás. Aunque no creo, porque después no nos van a dar... Spirit Wings 851, clearance 2... sorry about that. IFR 2, Dallas, Fort Worth. Con este departure, che. Request. Delivery, good evening. Couple of 2899 information hotel, IFR to Houston. Sequence number. Couple of 2899, please deliver to Houston. Attention, all aircraft, PDQs will be given as quickly as possible. Que la tipa, realmente necesitamos darle un micrófono nuevo porque no se le entiende. Parece que está con el audio de su laptop. Realmente. ¿Acaso está tan saturado el aeropuerto? ¿Dónde estamos? Aquí estamos, ¿no? Uf, creo que sí está todo a tu lado. ¿Y dónde estoy yo? Yo estoy por acá. Aquí estoy yo. ¿Me escribió? All aircraft expect rerouted PDC from a different controller. Issue giving PDC on my end. Ah, ok. La tipa dice que otro controlador va a venir y nos va a decir qué tenemos que hacer. Así que hay que tener fe. Hay que tener fe. Dame un segundo. ¿Qué necesito? Necesito nada más, ¿no? Sí, todo eso. 32 visualizaciones y 11 seguidores. Tenemos 11 seguidores. ¿Qué es? Also request sequence number, dice el otro avión. ¿Qué te parece? Phoenix Delivery, our B pilot crashed, but we're back on frequency. It's American 2757. American 2757, please, sorry, Roger. Phoenix Delivery, Delta 619er, good evening. Delta 619, Phoenix Delivery. No se le escucha a la tipa. Delta 619, request clearance, Los Angeles. We have currently at Delta 8. Estamos testeando el internet y está muy bueno. Lo ponemos al máximo y ponemos. Vamos a probarlo al máximo. Mountain Air 149, please deliver to Houston, 25 copy. Mountain Air 149, information, hotel at Bravo 7, ready to copy. Mountain Air 149, clear to Denver International Airport, be the Mr. Bill 1 departure, you per transition data filed. Columbia said departure 119.2, squawk 0750. 0750 on the squawk, Mountain Air 149. Mountain Air 149, ground frequency, Mountain Air 149. Mountain Air 149, you're on the north side? Affirmative. Mountain Air 149, contact ground 119.754, push and start. Wilco, Mountain Air 149. Sorry, thanks for your patience. Thanks for your patience. ¿Qué tal eso? Después de que nosotros estamos esperando hartísimo tiempo. A ver.
contesta la tipa, che. A ver, quiero que me diga qué secuencia tengo para la salida. A ver... Cada edición... Aquí vamos a copiar... ¿Cómo hago para que sea la misma siempre? Estadísticas... Phoenix Delivery American 2757, ready to push and start. American 2757, contact ground for American 2757. Delivery, Charlie Papa, 1605. Charlie Papa 1605. 1605, IFR to George Bush Airport, and we have IFR flight plan and request. American 1549 Phoenix delivery above the top side. This is the clave, ¿no? Go ahead, American 1549. American 1549 clear to Denver International Airport. DARPA transition Dallas. Time via SID, departure 119.2.0721. Roger, clear to Denver Airport by Marvel 1, then JARPA, then it files. Climb and maintain speed, departure potency. Y estamos en vivo en YouTube, ¿ok? ¿O no? A ver, conexión excelente, dice. Eso es. Estamos en vivo en YouTube. Más. Categoría privacidad, pero yo quiero que sea... American 1549, ¿cómo hago para que sea privado? ¿Cómo que, cómo es? Para que sea público. Está privado ahorita. No, porque yo quiero que sea público el directo. Confirm the other 619. Delta 6739, clear, copy. Retraso, directo, no. Did you call United 1989, sir? I called Delta 6739. Guarda. Creo que es otra ya la contraseña. Creo que sí. Sería... Queens, good evening, subject 559 IFR to Monterey with hotel. La clave la vamos a cambiar a esta otra. Porque... Es bueno, creo que voy a cambiar de aeropuerto porque la tipa... Delta 6739, clear to Dallas, left field, via Brook 1, departure, Maxwell transition, Dallas file, mark, maintain 8000, departure 119.2, squawk 0777. Tiene mucho tráfico realmente. Delta 6739 is clear as far as Dallas, left field, maintain 8000, Brook 1, departure 119.2, squawk 0777, squawk Delta 6739. Delta 6739 ya debería estar conectado, ahí está, ahora sí, we are live, deberíamos estar en vivo también en YouTube, así como estamos en Twitch, estamos en YouTube también,
Qué belleza. Tres al mismo tiempo. Pero el problema es que no nos dan clearance. Ya vamos a hacer una hora. No, it's 02. I have a preferred reading for you, advise ready. If you're able to take that. No, se pasó la tipa realmente. Ya vamos casi una hora y no nos dan departure. No nos dan clearance. Okay, how about now for 12-02? No, 12-02 much better. Okay, yeah, no, 12-02, I can accept that clearance you put in the chat there. Yeah, 12-02 is ready to copy. You're coming in kind of garbled, I'll try. Comandante Fabio, buenas noches. 12-02, clear to Houston Intercontinental Airport. Estamos bregando para que nos den clearance, no nos dan clearance. Then direct Pasa VOR, Echo Lima Papa, Papa Echo Quebec VOR, direct Foxtrot Sierra Tango VOR, direct Sierra Alpha Tango VOR, Fairhouse 4 arrival, maintain 8000, departure 119.2, Fox 0770. Okay, for United 12-02, cleared Houston Airport via the Eclipse 1, departure phase transition, El Paso, then Papa Echo Quebec, Foxtrot Sierra Tango, then Sierra Alpha Tango, and the Tejas 4 arrival. Climb maintain 8, departure on 119.2, squawking 0770. Alright, we'll expect 2-5 right and over to ground. What's ground frequency? What's ground frequency? Saludos, dice Eduardo Dávila de YouTube. ¿Cómo anda? On the north side, 1202. Saludos. Queremos que nos den clearance. Ground on 119.75, 1202, and thank you. Appreciate the help tonight. Charlie Papa 1605, ready to copy IN clearance. Charlie Papa 1605, number 1. Roger. O sea, somos el número 1 para la salida, o sea, para que nos den clearance después. Ya, por fin. Mira cómo, era, creo que era número 10 yo. Sorry, Papa 1605, that's been to preferred reading to Houston Continental. Let me know if you can accept that. Affirm that is our route 1605. Sorry, Papa 1605, contrary by ready to copy. Ready to copy. Sorry, Papa 1605, Houston Continental Airport, with the Eclipse 1 departure, phase transition. Direct El Paso VOR, Echo Lima Papa, direct Papa Echo Quebec VOR, direct Foxtrot Sierra Tango VOR, direct Sierra Alpha Tango VOR, then a Tejas 4 arrival, maintain 8000, departure 119.2, Fox 0746. Standard instrument departure, Echo Charlie Lima, Papa Sierra 1. Then to El Paso VOR, then to Papa Echo Quebec, then to Foxtrot Sierra Tango, then
2 Sierra Alpha Tango, then to Texas 4 arrival, and expect 8,000 initial climb, and squawk 1192 Charlie Papa 1605. Charlie Papa 1605, you're back correct, it's 1605 right for departure, contact ground 119.75 for Pascal. Expect runway 26 to departure, and we'll contact to ground frequency 1605. Okay. And Clarence, that's your 559. What number are we? Estamos entonces ahí del. Ahí estamos de la salida. Phoenix Delivery 1987, what number are we? 25 right. Ah, aquí está. 1987, your number 2. ¿Cómo anda Andrés Canedo? ¿Todo bien? Phoenix Delivery JetBlue. Aquí por Twitch. ¿Todo bien? Aquí por YouTube. ¿Todo bien? Qué belleza. Ya tenemos más de qué preocuparnos ahora. Ya tenemos tres plataformas al mismo tiempo. Oscar, aquí estamos. Oscar 63, vamos a cruzar a la 25 de LAX. Dame, quiero cambiar frecuencia aquí. Ya se hizo de noche, mira, hasta que nos dieron clearance. Va a ser una larga noche. Dame, por favor, la frecuencia de torre de superficie. La frecuencia de superficie es 132550. 132550. Ahí está. Y esta pantalla aquí. Aquí y esta también aquí. Ground Charlie Papa 1605. Good evening. Charlie Papa 1605, good evening. Ground frequency 19.75. Roger. 1975. Okay. Aquí, 19. I think they just want to talk to you. American 529, Phoenix Ground, go ahead. American 529, we got hotel. We are stand Alpha 13. We're looking for a push. We cannot push into the non-movement area. We're going to need to push into the taxiway. Janet Sánchez le dio seguir. Qué belleza. Buenas noches. Saludos. Y por Twitch estamos bien. Y por YouTube también estamos bien. Qué belleza. Saludos ahora a todos juntos. Ground Charlie Papa 1605, good evening. Charlie Papa 1605, Phoenix Ground, hello. Charlie Papa 1605, gate 52, with clearance, ready to push back. Charlie Papa 1605, confirm squawking 0746 and load Charlie. See again, squawk number. Charlie Papa 1605, push on to Charlie approved, face close to the west, and confirm squawking 0746. Fuck. a ver, squawk. Vamos a poner aquí, me había olvidado de colocar el transponder. Ground American 559, West Hotel, looking for push. American 559, push on Charlie approved, face nose to the west. Push on a Charlie approved nose west, American 559, thanks. Charlie Papa 1605, confirm pushing on to Charlie nose to the west and squawking 0746. 07, squawk 0746, 1605. Affirmative. 0746. Phoenix Ground, United 1202, the spot, whiskey, ready for taxi. United 1202, runway 25, right taxi via Charlie, hold short of Sierra.
25 right via Charlie Hold Short Sierra and Anatolo 2. Ground, this is American 1183. Can we get the frequency contacting on bridge one more time? American 1183, not a, don't worry about that. My other ground controller lost his computer, so just hold short, Delta. Fuertísima. Hold short, Delta, American 1183. Está fuertísima su música. Air 1183, actually, go ahead and contain taxi via Sierra Echo. Follow the Mountain Air 738 in front of you. Sierra Echo will follow Mountain Air 1183. Delivery Delta 619. Delta 619 in the Phoenix ground, go ahead. Six 619, request sequence for clearance. Sorry, 619, say again. Requesting clearance to Los Angeles, Terminal 3, Gate Delta 8. Delta 619, clearance delivery will be on Phoenix clearance delivery updated in charts 118.10. Alright, 1181. United 1202, turn right on Sierra, hold short Delta. Right, Sierra, short Delta, 1202. American 1183, looks like you turned right on Delta instead of only short. Turn left, Delta 9, Echo. Quiero que me debe de una vez taxi instructions. Apologies, I thought you gave us a go ahead to Sierra Echo. Oh, got it. Roger, 1183. Yeah, Delta 1183, that's a left turn, Delta 9, left turn, Echo. Follow the Mountain Air 737. Left turn, Delta 9, right turn, Echo, 1183. Delta 1183, that's a left turn on Echo after you turn left on Delta 9. Left turn, Delta 9, American 1183. Ground, American 1549, request taxi to runway 25 right. That was 2-1, go ahead. Ground, American 1549. That was again 2-1, go ahead. Pero tenemos que acostumbrarme al oído, seguro sí. 1605, request taxi to runway 25 right. Who is the Delta calling, sorry? Delta 6739, standby. Standby, le dijo 1607. Confirm, American 1649. Aircraft only short 25 right, monitor tower 120.9er, Mountain Air 149, monitor tower 120.9er. Ahora sí que nos tocó la clase difícil de inglés, che. En Twitch se bajó un poco. Y acá... también. Remember 300 uniform, taxi to Rampio Hotel. Have a good night. So it's 6739. Turn left on Echo. Monitor ground tower 120.9 or Holy Shore Echo 13. American 1138, looks like you're turning right on Delta 8. Taxi via Delta Sierra Echo at this point. We've like totally screwed up the directions. We are getting on, taking left on Echo and going to the 25 right. American 1183, thank you. CP 1605, confirm you're ready for taxi. 1605, ready to taxi. American 559, are you ready to taxi? Ready for taxi, American 559. American 559, runway 25 right, taxi via Charlie Sierra, hold short Delta. Runway 25 right via Charlie Sierra, short of Delta, American 559. CP 1605, follow the American A321, taxiing to the west on Charlie. We'll follow the aircraft. Will you repeat the taxi... the name of the taxi instructions? CP 1605, you're going to taxi via Charlie Sierra Hold Short Delta, you're going to follow the American 559, is an A321 in front of you. Roger, taxi through Charlie, then Sierra, and follow the aircraft at 1605.
Other aircraft calling Phoenix Tower, go ahead. Or Phoenix Ground, sorry. American 1549, ready for a pushing start. Okay, that was two at once. Can I get one at a time, please? Ground American 1549, request taxi to runway 25 right. The United aircraft calling, go ahead. She's pay, no? United 1964, what runway are you clear of? ¿Dónde está el avión que tengo que seguir? And you're going to South Terminal 3 or North Terminal 3? Yeah, 1964, taxi to parking via Echo Tango Charlie. Via Charlie Sierra, me dijo, ¿no? Charlie Sierra, ¿dónde está Charlie? Charlie. Phoenix Ground, good evening, Delta 619, Upper Mill 3, Bay Delta 8, request push and start. Aquí está Charlie. Delta 619, are you able to push into the non-movement area? Aquí está Charlie. Ah, ya donde yo estoy es la calle Charlie. Sierra es por acá. American 1549, runway 25 right, taxi via Charlie, Sierra, hold short Delta. No te lagues, por el amor de Dios. Roger, taxi to runway 25 right via Charlie, Sierra, hold short runway Delta, American 1549. No digas que sea. United 1202, turn right on Echo, hold short of Echo 13, ladder tower 120.901, hold short Echo. Solo eso me faltaría. Alright, left Echo short of Echo 13 and then over to Tower 20.9, United 1202. American 1949 with hotel ready taxi. American 1949, are you able to get on to Sierra from where you're at? Solo eso me faltaría. American 1949, left turn on Sierra, follow the American 321 in front of you. Alright, left on Sierra, follow the American 350, American 49. American 1549 I will follow the 321. American 1549, give way to the American A320 passing from your right to left to join Sierra in front of you. Se cerró. Roger, American 1549. Delta 526, Phoenix Ground, you up? Se nos cerró el simulador. Ay, ay, ay. Justo cuando ya nos habían dado clearance, che, pucha, che, qué vaina. Vamos, 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 de una, antes que se den cuenta. Ay, ay, ay. Cuando se cierra el simulador, cuando ya te esperaste una hora, esperamos una hora para que nos den el clearance. Y cuando iniciamos el taxeo, se cuelga el simulador. Ay, 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 ay. ¿Cómo andas, Juan? ¿Todo bien? Aquí estamos riéndonos un rato. Prefiero reír que llorar. Voy a cerrar esto de acá. Voy a cerrar esto para que no me gaste memoria. Vamos a cerrar este para que no nos gaste memoria. Y vamos a cerrar este también para que no nos gaste esto y esto. Ay, ay, ay. Y bueno, vamos a aprovechar. Mientras se inicia el simulador de nuevo, les voy a decir que ayer se subió capítulo nuevo a Charlando con Charlie Papa. No sé si lo vieron o no, estaba muy bueno. Continue in normal mode. Y eso que ni siquiera puse el mod de Google Maps. ¿Dónde está? Emisión en directo. Ah, mira, se quedó aquí el directo que hicimos. Charlie Papa Simulations. Ayer se subió Charlando con Charlie Papa, capítulo 4, con el capitán. Claro, así, que no, sí, este problema, pues, ¿no? Entonces, antes era como dices, vamos a hacer el cinturonazo o el ahí bocacho, está. ¿No? Ya. Ahora, y una, tiene 7 likes, y no hay comentarios así todavía. Vamos a ver quién comenta. Ya somos 120 suscriptores en YouTube. Más que todo eso, vamos a ver cuánto tardamos en llegar a los 1000. A ver cuánto tardamos en llegar a los 1000. Ay, ay, ay. En directo dice este aquí. Ah, está volando Capi Layton. ¿Qué tal? Hace harto que no lo veía hacer directos. A ver. Tanto la tensión
Yo tengo la filosofía de volar en el simulador. Más así, bien, ya está solito, con micrófono. La anterior vez estaba sin micrófono. Gozármela, yo vuelo casi siempre. Vuelo. Vamos a escribir, a ver, mientras tanto. Sin internet, sin comunicaciones. Lo máximo. Ah, pero es estoy que con mi cuenta personal. Todo bien. Vamos a entrar con la de Charlie Papa para que, a ver si nos manda un saludo. ¿Qué dice Faúl Fabricio? Dice, ¿qué tal, Capi? Buenas noches. Estuvo muy buena la entrevista. Ah, ¿la pudiste ver? ¡Qué belleza! Excelente. Espero que te haya gustado. Capi Layton. A ver. Vamos a escribirle aquí. Pan. Notas preciosas. Le vamos a escribir unos aquí. Bellísimos suscrito. Dinosaurios que ya prácticamente no vuelan. Saludos. J. Moyan. Entonces, Cap, ¿cómo saludos, vas? Capitán, aquí está el gran J. Moyan. De, para que vayan y lo sigan Santa en su canal Cruz, de YouTube. Que este tipo también tiene un canal de YouTube. Cruz buenísimo de la Sierra, sobre simulación aérea. Bolivia. Me encuentran como J. Moyan. Se a suscriban ver a su canal. Gracias, bro, por todo el apoyo que me has dado. Aquí vamos a ver rumbo si a Cali. De la producción dice, el mío es el Vickers BC-10. ¡Wow! Tremendo avión, ver, el Vickers DC-10. Pero tremendo avión. Tremendo avión el Vickers BC-10. Vamos a comentar aquí hasta que nos lea. Viejo como él solo, pero tremendo avión. Y hermoso. Tiene una pinta ese avión. Okay. Impresionante. Miren esas montañas. Impresionante. Hay que comentar hasta que nos escriba. Nos comenten hasta que nos lea. Nos lea, nos lea. Una locura. Tiene que leernos, tiene que leernos. Mientras va cargando el simulador y entramos de nuevo. Una locura, men. Una locura. Y yo me la estoy pasando delicioso aquí con ustedes. Delicioso me la estoy pasando aquí. Leno Pecapi. Ahí está, a ver. Ah, disfruten de la vista, por favor. Ahí está. Disfruten de la ya vista. Cargó. Vamos a entrar de nuevo. Vamos, vamos, vamos. Cargar, cargar ruta. Gracias a los que me han apoyado esta noche con un super chat, un super sticker. Gracias. Ahí está. A ver, a ver, a ver. Ya aquí. Que aparezcamos. Qué rico lo de Uriel, Ariel, perdón, que me ve con su esposa en familia. Qué rico. Lo de Manuel desde Bolivia. Bien. Gran abrazo al viejo Manuel. Ah, mira, vos allá hay otro de Bolivia. A ver. Siempre se me olvida venir aquí a la pantalla para que se mueva esto. Bueno, ya cruzamos Matro. Ahora nos vamos a acercar hacia el BOR de Pereira, que ustedes van a ver aquí. Eclipse 25 derecha. Esto es lo único. Bueno, no sé si habrá alguna manera, pero lo único que no me gusta es que no puedo ampliar estas pantallas. Me toca hacer zoom de manera volar manual. Ahí. Entonces miren, y vamos por Matro, vamos a llegar al BOR de Pereira, de nuevo, ahorita vamos a pasar lateral a la ciudad de Pereira. Vamos a conectarnos Pereira, de nuevo, ya vamos de esto, nuevo. Esto que van a encontrar aquí. Aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos, simulador y dame aquí V-Pilot. Ojalá que no nos hayan cancelado la ruta por desaparecernos del mapa de la nada. Ahí vamos. Qué vaina, che. Por esperar una hora en tierra, no pasó eso. Vamos, vamos, vamos. Hay que aprovechar. Voy a tener que ponerle de día. Aquí de día. Ahí. Ya. Prenda, 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 prenda. De una, de una, de una. Eso es. Arranque, 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 arranque. Y dame Shift P. De una vez hacemos remolque. Mientras yo pongo las frecuencias acá, NAV 1, pam pam, speedbox, all in on. Aquí, le damos aquí. Y aquí hay que darle com y NAV. Y aquí era, ¿cuánto era la frecuencia? Connect. Yes, connect. Y yo estaba en ground. Mi transponder era el 0746 0746, ahí enter y ident, ahí está, nos está conectando ahí, pick, eso es,
ahí que nos haga el pushback. Eso es. Y aquí está Ident y deberíamos estar en ground 17.5. 1 1 9 7 5. Ahí. Altitude 619, verify squawking 0767. Ahí. Aquí. Ground 523 vacating 25 right on Echo 6. Shift B. Delta 2523 going north south side terminal 3. Turn left, Delta to the gate, Delta to the 23. Delta 2523, are you going to the south side terminal 3 or north side terminal 3? Doesn't matter, close, as close as possible. Delta 2523, taxi to the ramp via Delta. Ramp via Delta. Delta 619, verify squawking 0767. A ver. Alaska 63, ready for pushback at gate Alpha 5. Alaska 63, you're in the non-movement area, push the start at your discretion. Call me short, Charlie for taxi. Call for Charlie for taxi, Alaska 63. So 619, Phoenix ground. Can we get our taxi instructions again, please? So 2347, standby. I'm on ground, Charlie Papa 1605. 1605, standby. Standby. Yeah, 2247, you're with taxi runway 25 left via Delta Sierra Echo. 25 left via Delta Sierra Echo, United 2347. Other aircraft calling, go ahead. CP 1605, go ahead. 1605, we had a problem with the flight simulator and we are now at taxiway Delta. Request taxi via Romeo to runway 25 right to continue route. CB 1605, taxi runway 25 right via Delta Romeo, monitor tower 120.9er. We are clear to taxi 1605. Southwest 195, Phoenix ground, you here? Okay, que belleza, continuamos. Southwest 19, Phoenix ground. Entonces. Sir, A51, where are you taxiing? Sir, wings A51, where are you at on the airport? We are at Whiskey. Sir, wings A51, runway 25 right, taxi via Charlie Sierra, Old Short Delta. Could you repeat the taxi instructions, please? Sir, wings A51, runway 25 right, taxi via Charlie Sierra, Old Short Delta. Yeah. We're going to taxi via Charlie Sierra and Old Short Delta. Delta 619, stand ground. Do you hear now? Okay, vamos a poner flaps. Y dame... 619, request taxi runway 25 right. So 619, can't give you taxi, you're squawking the right code, squawk 0767. Hay que contactar a Torre ahora sí. Dame... sorry, say again for 619. So 619, squawk 0767 and I can get you taxi once you squawk on the right code. Landing light 0767 Delta 618. Key, dame a ground key. Ground to that one, Exactia, go ahead. Yeah, we got an aircraft in front of us. You want us, we can move to the right of him if that's possible. Exactia, 559, I don't see any aircraft in front of you. It might be a static aircraft. You can get around them, go ahead. Y necesito la frecuencia de salida. Ground Southwest 195, we're on Tower Bravo 7. Es 18-7, ya. Southwest 195, taxi parking via Bravo Sierra Delta. 8-7. Bravo Sierra Delta. Ahí está, estamos en torre. Y nos dijeron 8000 pies inicial, el departure. 8000 pies, vamos, 8000 pies. Ahí, lo voy a colocar aquí. Ahí está. 1300 GPS. Y aquí hay que darle a GPS. Tower Charlie Papa 1605, good evening. ¿Estamos en frecuencia?
octavo, ¿no? 187. Sí, estamos 187. East. O es esta 2009. A ver, probemos esta 09. 20 1 2 0 9 0. Tower Charlie Papa 1605, good evening. Charlie Papa 1605, Phoenix Tower. The wind 260 at 8, runway 25 right, clear for takeoff, caution my turbulence to departing A350. Clear to the takeoff, Charlie Papa 1605, 25 right. Breaker 1549, contact departure 119.2. Vámonos. Roger, contact departure 1190.2, Mike Klein 1549, thanks so much. Tower, good evening, Sunset 559, hotel ready for departure. Sunset 559, Phoenix Tower, hold short, runway 25 left, I got some inbounds. Holding short, 25 left, 559. Tower Delta 832 with you, outside Scotty, 25 left. Delta 832, Phoenix Tower, change runway 25 right, runway 25 right, clear to land, the wind 2404. 25 right, clear to land, Delta 832, change 25 right. Ahorita te leo, porfa, Juan, estoy en despegue, dame un segundito. Power set. Airspeed is alive. Todos los controles están en verdes. Y 80 knots. B1, Phoenix Tower, good evening, Delta 619, holding short runway 25 right via Romeo. En el aire, tren right arriba, enough. Positive rate, you're up. Eso es. Vamos, vamos, trepe, trepe, muchacho. Y 400 pies, flaps up. Charlie Papa 1605, contact departure 119.2. 119.2, 1605. Eso es. Contact departure, nos dijo, ¿no? Eso es. Y autopilot on. Y dame un poco más de rate. Y departure control es 119.2, me dijo, ¿no? Departure, departure, departure. 119.2. 119.2. Ahí está. Eso es. Departure, Charlie Papa 1605, good evening. Charlie Papa 1605, Phoenix departure, good evening. You are radar contact, climb and maintain 8000. Climb and maintain 8000, 1605. American 1949, contact center 120.907, good day. ¿Qué me dijo aquí? Bleed, dice, ¿no? Roger, contact 120.9, American 1549, thank you. Aquí, auto bleed. Eso es. Y aquí me olvidé de ponerle fuel, harto fuel. Eso es. Bueno, jóvenes, por fin estamos en el aire después de una hora y media. Una hora y media para el DP, ¿cómo fue? Pero sí se aprendió bastante. ¿Qué dice Juan? Una joya a su canal, Cap. Gracias a usted, tengo buenas notas. Ah, ¿qué tal? Me animo. Si te sacas 100, me debes un asado, un churrasco. Compartirlo a los videos, compartirlo a las listas de reproducciones para que más gente lo lea y lo vea. De una. De una, de one. Eso es. Ahí está. Sequence. 13.3, ¿no? 13.3, la frecuencia del VOR. Me olvidé eso más de colocar aquí. 113.9, transfer. A ver, ahí. ¿O está o no? 13.3, perdón. 113.3. Sí, a mis compañeros ya les pasé el link, dice. Ah, qué bien. ¿En qué escuela estás vos, Juan? Ah, me dijiste que te quedaste en Morales, ¿no?
me dijiste que te quedaste en Morales, que no entraste a Sardán, hermano. Mañana voy a estar por el aeropuerto, si no llueve. Según el TAF va a llover, ¿no? Pero mañana, como todos los sábados, estamos ahí por el aeropuerto. Me avisas si vas por allá y chequeamos un rato. Eduardo Dávila le dio seguir, qué bien. Saludo, Eduardo, buenas noches. ¿Cómo anda? Necesito aquí, aquí la ruta, el aeropuerto de acá. Necesito que sea... ¿Cuál es el BOR de aquí? ¿Hay BOR? Approach American 1549 and come back. I'm center, have an answer. 15-9. 1159. Sí, dice. Ahí. 15, belleza, 15, ahí bueno. Nos chequeamos pues mañana si querés. Oh, Phoenix Departure, good evening. Such at 559-4.3 for 8000. American 1949 to 1 Nassau Center. American 1949 contact center 120.97. Good night. 297 American 1949. Good night. Is that jet 559 Phoenix departure. Good evening. You are radar 8000 pies. Climb and from Eclipse. Ah, desde aquí recién podemos subir hasta acá. Mira, hay que mantener 8000 pies. American 1549 contact center 128.45. The contact center 128.45 on my file altitude 3 minutes after departure. Miraos. Enter Phoenix 15-6. No estamos con Phoenix, este 15-6 el BOR de Phoenix 1156. Ahí está, Phoenix. Lo tuve que poner de amanecer nomás para que se vea mejor. Vamos mirando. Vamos. Vamos volando, muchachos. Mira. Me olvidé de compartirlo. Bueno, lo bueno es que ahora es viernes. Mañana vamos a estar allá en el aeropuerto un rato en la mañana. Mañana en la tarde va a ser el repaso de 737. Parte 2. 737 parte 2. ¿Quieren hacer la parte 2? Va a haber parte 2, 3 y 4. Departures, good evening, Delta 619, Kinsu departure passing 3000. Va a haber parte 3 y 4, 37 y después lo vamos a volar. El miércoles, miércoles volamos el metro, no le gustó, parece el miércoles que volamos el metro. Second for Delta 619. Delta 619, good evening, you are radar contact, climb and maintain flight level 210. Climb and maintain flight level 210, Delta 619. A ver, Charlie yeah. Papa 1605, climb and maintain flight level 210, contact Albuquerque Center 120.97, good day. Climb and maintain flight level 210 and contact center on 12785. Negative, contact center 120.97. 120.97.1605. Vete acá, 97. 12097. Voy a colocarlo aquí antes que me olvide. 120.97. Please. United 2024, contact Houston Center 127.02. Y vamos para arriba. Upper Center, good evening. Southwest 1086, 278 for 250 at Skoll. Southwest 1086, Albuquerque Center, descend via the Hyder 1, runway 25 left. Phoenix altimeter is 2992. Or descend via the Hyder 1, 25 left, 2992 for Southwest 1086. ¿Qué centro es? Uf, qué bellita, más bella esa. Este es... ¿Qué se llama? American 559 LA Center on 132.65. Solo BOA tiene, sí, creo que solo BOA tiene 765, American 559, Embraer
Center, Charlie Papa 1605, good evening. Charlie Papa 1605, roger, stand by. Standing by. Spirit Wings 1971, traffic's no factor, thank you. Quidrick Birdie, and descend via for 25 left. No me acuerdo cómo sacar screenshot. Quidrick Birdie, descend via 45 left. Spirit Wings 1971. Ahí era, F2. United 678, maintain Mach 7, 9 or greater. Okay, está hermoso el sol aquí. United 678.79 or greater, please. 678.79. Vamos a cambiar de vista. United 810, maintain Mach 7, 8. We're at 7, 8 now, 810. Gotcha, thank you. Delta 669, I'm going to have a arrival change for you in a second. In the meantime, just turn left heading 250. Left ahora que 250, ya sé cómo sacar foto, voy a sacar artísima. Delta 1041, Fort Worth Center on 120.77. A ver, nuestra aerovía es por acá. American 1949, LA Center 132.65. Sí, está mejor que yo sepa, ahora le está yendo mejor a Amazonas. American 1949, LA Center 132.65. 3265, thanks for help, Ignite, American 1949. FedEx 1012, maintain Mach 76. Down to Mach 76, FedEx 1012. Vamos a impulsarnos un poco más. Albuquerque Center, Blackjack 1 with you, short of 26 left in El Paso. Stand by. Solaris, 2590, are you established? About 1,000 feet right, of course, but I'm working on Solaris 2590. Roger. Solaris 2590, the wind is, let's see, 200 at 900.30 cleared, clear to land unless you want something else. No, 30 cleared line, Solaris 2590. All right, Delta 669, I need to start pulling your speed back. Maintain Mach 7, 8, and are you ready to copy your arrival? We'll maintain Mach 7, 8, and we are ready when you are. Delta 669. Delta 669, roger. Clear direct to driver, which is Delta, Romeo, Romeo, Victor, Romeo, and then the Ping 1 arrival, Papa, India, November, November, Golf 1 arrival. Roger, clear direct to Triber and then the Ping 1 arrival for Delta 669. Read back correct, thank you. United 674, contact approach 124.1. 124.1, United 674. United. Lo bueno es que el aeropuerto donde vamos a llegar sigue todo activo, vamos a tener control toda la ruta y no nos vamos a poder, no vamos a aburrir. Eso es excelente. Southwest 2298 Albuquerque Center, roger, descend via the Hider 1, runway 25 left, Phoenix altimeter is 2992. 525 left, Southwest 2298. Albuquerque Center, Delta 619, squawking 0767. Albuquerque Center. Delta 619 Albuquerque Center, climb and maintain flood level 380. Request flood level 360 final. Delta 619, climb and maintain flood level 360. Climb and maintain flood level 360, Delta 619. Blackjack 1, Albuquerque, wind 070 at 6, runway 26 left, clear for takeoff, left turn on course approved. Clear for takeoff, 26 left, left turn on course, Blackjack 1. Appreciate your patience. No worries. En la idea real que aviones llegó a volar, dice. Albuquerque Center, American 1798, we're back. 150, 172, 4 Cessna 402 y Delta Seneca. Delta 669, just let me know when you're direct driver, thank you. El Seneca, Seneca 2, dice mi multi. We'll do it. United 1895, actually disagree. And Albuquerque Center, Frontier 107, taxiing down Kilo, making our way to
26 left here in El Paso. Roger, let me know when you're at the end and ready. Roger, we'll call when ready for takeoff on 21 or so. And Central with the 669, we're just starting now, direct to the driver. Oh, the 669, I appreciate it, thank you. Eclipse. Center 1605, over Eclipse fix. Charlie Papa 1605, yeah, I copied your check-in. Climb and maintain flight level 230. 230, 1605. Ya tenemos nivel final. And who else is waiting on something? I appreciate your guys' patience. Amex 7051, could we step away for about 25 to 30 minutes? American 751, yeah, you've got quite a bit with me. Just let me know when you're back, please. Russia, American 751. 1-3. Who else? 1-3. United 810, do you think there's any shot we're going to get runway 26 from the south? You heard when I said I'm back, correct? I did now. Whoever's asking about 26, it looks like they're pretty backed up on the north side, so I doubt it. But all right, thank you. ¿Y qué aviones le gustaría volar? Los que se puedan. Center American 698, I'm meant to go to the north Boeing side arrival on pero the Eagle arrival from here, but I like you just said they look backed up. If you want me to change, I can handle it. Otherwise, I'll go where I'm meant to. Se está quedando un poco American atrás. 698, yeah, we're going to switch you over to the south side after Newman, which is Echo Whiskey Mike. You're clear direct driver for the ping one, and if you need the spelling on any of that, just let me know. Clear driver after Newman, and then the ping one arrival. I got it, American 698. Roger, thanks for the heads up. And Cerro Delta 669. Same as. Ahorita vengo. Albuquerque Center, United 7734, heavy flight level 400. Walker 397, descend and maintain 10,000, 10,000. Phoenix altimeter 2992. 1-0-5-0-2-9-2, we'll go for that topic. And I believe that was United 7734 checking in us. Thank you. Yep. Albuquerque Center, Frontier 107, fully ready, holding short, 26 left, ready for takeoff. Frontier 107, roger, standby. Blackjack 1, how much further south are you going to go? Ahora sí. All the way, I'm going to keep going south, Blackjack 1. Blackjack 1, roger. Monterey is offline, radar service terminated, squawk VFR, frequency change group. Volando Phoenix hasta frequency change group. Texas, George Bush International Airport. Give me Albuquerque Center, American 339, level 380. American 339, Albuquerque Center. Legion, or I'm sorry, Frontier 107, wind 070 at 6, runway 26 left, clear for takeoff. Takeoff 26 left, Frontier 107. Spear Wings 1971, thanks for your help. Contact approach 124.1. Comanda esa vida. 124.1 for Spear Wings 1971. Mañana 737, parte 2. Southwest 2298, clear direct Gila. Southwest 2298. Continental 126, Fort Worth Center 120.77. 120.77, Continental 126. Parte United 678, clear direct Birdie. Sí. Direct Birdie, United 678. No. Albuquerque Center, I've exited Alpha 2. Request taxi straight ahead center to the ramp, Flares 2590. Flares 2590, approved as requested. Thanks for your patience. Center, have a good night. Hi, thanks, ATC. I'm sorry, I screwed it up. It wasn't my best attempt. I honestly didn't even really have time to watch, so. Le voy a bajar un poco la TC, a ver. Ahí ya. Southwest 1086, contact Phoenix approach 124.1. Creo que ahí va a ser. Forward approach 124.1, Southwest 1086, have a good night. Southwest 1808, contact approach 124.1. Ahora sí, creo. Ya le bajé harto a la. Le bajé harto ahorita a la computadora. ¿Me, se escucha mejor? Avísame, porfa. Me avisan. Thank you. Descend via the ping 1, runway 25 left. Me avisan. Ya le bajé yo. Descend via the ping 1, 25 ahora sí se escucha bien, dice. Ah, qué belleza. ¿Cómo anda esa vida?
Upper Erie Center, King Air 6909 Kilo Kilo, holding short runway 29 right at 2. 400 nudos de ground speed, qué belleza. November 6, de una vez, trepe, trepe. Kilo Kilo Albuquerque Center, wind 310 at 6, fly heading 300, runway 29 right, clear for takeoff. Clear for takeoff. Fly heading 300, 29 right, clear for takeoff, King Air 6909 Kilo Kilo. United 678, descend at pilot's discretion, maintain flight level 240. Ya somos 11 seguidores en Twitch. Center American 678, I've got to step away for 1 second, just build Mariner ourselves over myself, we'll be back in a minute. Roger. Ya preparándome, ya preparándome de nuevo, ¿dónde te estás preparando? Sergio Barreda entró, ¿cómo anda, Sergio? Estamos volando desde Phoenix hasta Texas, a George Bush International Airport. Estoy repasando mi libro de avión y mis apuntes de teórico para ir a reforzar mi conocimiento y tener una... Ah, qué bien. Te cuento que ahora estuve por donde... Amas Fly. Pucha, está de lujo la escuela. Delta 619 contact. Está de lujo. Estuve charlando ahí con el Capi Revilla y me mostró las instalaciones y está una belleza. Parece la misma, ¿cómo se llama? La misma. O sea, la base de operaciones de la aerolínea. Dice yo de ida a Princess Julie. ¿Dónde es eso, Sergio? ¿Dónde es Prince and Julie? Albuquerque Center, Delta 1535, AFK for 5 minutes. Roger, report back. De Caracas. Ah, mira vos. Ahora sí, ¿cuántos nudos tenemos? 400 nudos de ascenso. A 23.000 pies estamos volando. Aquí le vamos a dar. Drop the ice. Walker 397, Roger, just fly your present heading and let the next controller know. They'll probably even just start vectoring you at this point. All right, perfect. Let's fly this heading. We're going to start again. And Southwest 2298, descend and maintain 14,014. 14,000. Ah, te cuento que estuve una hora esperando clearance y de ahí se me cerró el simulador. Tuve que volver a entrar y de ahí recién te pudimos despegarte. Más bien no nos cancelaron la ruta por desaparecer. Southwest 2298, contact Phoenix approach on 124.1. He should be aware that you're stopping at 14, but just let him know. 430 nudos. You're welcome, Walker 397, contact approach 124.1. 430 nudos, nada mal. Nada mal. Es buena, buena airspeed. American 698, Roger. Dallas Fort. Uf, mira este de Dallas, está llenísimo. George Bush, aquí vamos, baby. Here we go. Here we go. Me recuerda la de Rápido y Furioso. American 1798, clear direct Golf Bravo November. Mientras tengamos ATC toda la ruta, no me hago problema. Podemos hacer directo toda la noche. Puedo hacer esto todo el día. I can do this all day. Albuquerque Center, MKS 1123 here at Tuscan Airport, holding at Alpha 17 on 29 right, ready for departure. Okay. November 6 Center, Kilo Kilo, radar contact, say your altitude. Check. Climb through 72. 464 nudos. Qué belleza. Kilo Bend, climb and maintain flight level 300. Correct. Había salido otro charlando así. Sí, te cuento que grabé hace dos días. Grabé el miércoles, capítulo 4. Muy bueno, la verdad. Miralo completo, está buenísimo. A mí me gustó bastante ese capítulo. No sé. Espero que a ustedes también.
aprendan y escuchen. Aprendan, escuchen, háganle caso a lo que dice el capitán, tiene toda la razón. Salió muy buena. Ahora voy a quitar aquí la metro. Las ráfagas, güey. ¿Qué pasa con las ráfagas? Anybody else waiting on anything? No. Stay back and surprise. Yeah. Mira cómo baila esto. Flight list, someone calls emergency. United 1895, clear direct, Birdie. Direct Birdie, United 1895. Capítulo 5. Solo Dios sabe si va a haber capítulo 5. Ojalá que sí. Mira, es que este capítulo estuvo inesperado, ¿no? La verdad es que los capitanes están muy ocupados hoy en día y no quiero molestarlos mucho. Yo ya hablé con los que se animaron y espero, ¿no?, a que también ellos se liberen de su trabajo y continuar, ¿no?, obviamente. Pero Dios mediante, ojalá que sí. Es muy buena el sector, creo que se aprende mucho. Aprendo yo también y ustedes. United 678, descend via the Ping 1, runway 25 left, transition Phoenix altimeter is 2902. Descend via the Ping 1 for 25 left, copy altimeter, United 678. United 678, and you can resume normal speed, just prefer faster than slower until birdie. Thank you. And keep them fast until birdie on the descent, United 678. United 810, resume normal speed, descend via the Ping 1, runway 25 left, Phoenix altimeter is 2902. Okay, descend by the arrival, 25 left transition, United 810. Vamos volando. Estamos a máxima velocidad. Y máximo power. Estamos volando a 467 nudos. A ver, 467 nudos. ¿Qué dice? Le cuento que mi papá salió en una foto comandando el 737-300 del TAM mientras estaba rodando en el umbral de la pista del trompillo. Ah, qué bien. Mándalo al grupo de la página. Mándalo por ahí, mándalo. Mándalo ya. Please repeat your mic it out. Radar contact, say your altitude leaving. Passing altitude 5,000. Considera que habrá trabajado los próximos dos años. No se va a acabar la aviación. El COVID ya está bajando, eso es bueno. O sea, ya se está volviendo más normal. Y va a seguir creciendo, hermano. No hay que perder la fe. Va a crecer. Puede ser que cuando ustedes ya salgan de las escuelas haya más oportunidades de las que tenemos nosotros ahorita que estamos queriendo buscar. A veces es así. Albuquerque Center. United 1895, descend at pilot's discretion, maintain flight level 240. Power discretion at 240, United 1895. We are here. No. Este somos. Airborne 26. 762 millas to go. Spirit Wings 1123, clear direct to Sierra, Sierra Oscar, San Simón. 762 millas y estamos a 468 nudos. Quiere decir que vamos a tardar una hora y media más en llegar. A ver, calculadora. Si son 762 dividido entre 468, 1 hora punto 6, 0,62 por 60 es 37. 1 hora 37 minutos y llegamos a destino. ¿Qué te parece ese cálculo? O sea que deberíamos llegar para las 12 de la noche. 12 de la noche estaríamos llegando. Nada mal para hacer un directo un sábado.
Ya le envié mi foto, dice. A ver, hasta que junte plata para el comercial, dice. Saludo para Messi7908 en Twitch. ¿Cómo anda? Messi, ¿de dónde a dónde vas? Estamos volando desde Phoenix, desde el aeropuerto de Phoenix hasta el aeropuerto de George Bush Intercontinental Houston Airport. En un Tango Bravo Mike 9, TBM 930. Nivel de vuelo 230. Nice. ¿De dónde sos, Messi? Clear direct driver, which is Delta Romeo Romeo Victor Romeo, for the Ping 1. ¿Desde dónde nos seguís, Messi? Direct driver, Delta Romeo Romeo Victor Romeo for the Ping 1, American 339. Thanks so much. Yep. Véalo, le gustará esa foto. Sí, la estoy viendo ahorita, Dani. Está buenísima. Pucha, te juro que nosotros nos quedábamos mirando los despegues del avión cuando lo veíamos allá en la plataforma. Ahora es como que una añoranza no volverlo a ver. Por ahí. Por el aeropuerto. También para el aeropuerto del Cantarillo al lado, te siento. Me animo. Spirit Wings 1123, amend your altitude, maintain flight level 25025. Maintain level 250 in KS 1023. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué más nos sigue? ¿Qué más nos sigue? ¿Qué se hace en la primera hora de vuelo? 2353, contact Houston Center 127.02. La primera hora de vuelo es el ambientamiento. Vas a ir por todas las zonas de trabajo a mirarlas y a que aprendas a reconocerlas. Te familiarizan con los pedales del avión, el uso de frecuencia, se hace viraje suave, ascenso, descenso, para que sintas el avión. No se hace mucho, muchas cosas difíciles. American 4955 Albuquerque Center, climb and maintain flight level 370. Climb maintain 370, American 4955. 474 nudos de ground speed. ¡Qué belleza! Ojalá se quede ahí. Si 667 nudos, ¿dónde está mi calculadora? Vamos a sacarlo ya. Si 667 nudos es Mach 1, o sea, una vez la velocidad del sonido, 467, ¿cuánto es? Entonces, 467 dividido entre 667. Estamos volando a Mach 0.7, ¿qué te parece? Nada mal, ¿no? United 1895, maintain 280 knots or greater in the transition. Mach 0.7. Mach 0.7. Ah, ahí está la foto, mira, la mandó Dani. Uf, tutum. 737-300. Pucha, es un clásico, ¿no? 737-300, viejo, no puede ser. Y ahorita ya están por la versión. Hay hasta 900. Radio check.
Thank you. United 1895, transition to 280 knots or greater, and then publish speeds at birdie. Thank you. Toda la programación de aquel día. Ahí te fuiste en el jump seat. Te fuiste en el jump seat del avión. FedEx 1012, just comply with the published speeds. Thanks for your help. Alright, published speeds for the P1 FedEx 1012. United 1895. United 1895, go ahead. 280 or greater when you transition and then published at birdie. Thank you. Okay, 280 or greater on transition. Thanks. Estoy al lado de mi papá en la cabina. Ah, va. Qué ventaja. 678, contact Phoenix Approach 124.1. Good night. Detrás del comandante de la nave había nacido. Ah, ya. Interesante eso, no sabía. American 212, contact Phoenix Approach 124.1. Estamos cruzando de aquí hasta acá. Albuquerque Center. Albuquerque Center. Estamos en el south, en el sur. FedEx 1012, descend via the y de aquí nos van a transferir aquí. Phoenix altimeter is 2902. El capitán Panola dijo que lo tomaron. Ah, sí. Eso depende con qué capitán te toca volar. Depende con qué capitán te toca volar, sí. Y también te depende de tu suerte con el, con la meteorología, que no venté mucho ese día. Ojalá que no venté fuerte cuando te toque tu primera hora de vuelo. 107, clear direct lock. ¿Qué dice? Hubo un fenómeno de nube llamado rebalse. ¿Cómo es eso? Albuquerque, November 1209 Juliet Romeo at Tucson VFR departure to the east. A ver, me mandame la foto. November 1209 Juliet Romeo, Roger, are you short of the runway? I'm sorry, yeah, short of 290 right, ready to go. Okay, Roger. Niner Juliet Romeo, wind 310 at 6, right turn on course approved, runway 290 right, clear for takeoff. Right course, right turn course, 290 right, clear for takeoff, 09 Juliet Romeo, thank you. A ver. Spirit Wing 640, contact LA Center on 132.65. 132.65 for Spirit Wing 640. Goodbye. See ya. Albuquerque, good evening. November 272 Alpha Kilo is at level 380. November 272 Alpha Kilo, Albuquerque Center, rather. And Albuquerque Center, Alaska 217. Faltan 16 días para carnaval. Alaska 217, Albuquerque Center, rather. Challenger 2 Alpha Kilo, I've got routing for you. Go ahead. 272 sí. Newman, sí, lo he visto ese fenómeno. Delta, Romeo, Romeo, Victor, es como Romeo, cuando se forma, se ve la barrera donde acaba el mal tiempo, ¿no? O sea, donde acaba la nubosidad y después queda todo despejado. Tengo una foto más o menos parecida. Sí, sí. Me tocó ver también. Pero más, obviamente más abajo, ¿no? Obviamente a más bajo nivel. Si la pillo después te la envío. Si la pillo después te la envío. Mira cuántas frecuencias se activaron. Pilot Club 899, descend via the Hyder 1 arrival, runway 25 left, transition. 36 minutos que estamos en el aire, vamos 2 horas de directo. Clear the... Hacia Texas. Clear the Hyder 1 arrival, flight, VOR, transition, Pilot Club 899. United 810, contact Phoenix Approach 124.1. Here's that, United 810. Affirmative, 124.1, can I? Okay, over to Approach 2410, 810. Pilot Club 899, resume the published speed starting at Gila. Alright, we'll resume. ¿Cómo fue su primera hora de usted, Benoit Chamboneau? Pilot Club 899. Mira, mi primera hora.
me acuerdo muy poco, la verdad. Pero sí me tocó con viento, y, o sea, me puse un poco nervioso. Te voy a decir la verdad. Fue mi primera hora de vuelo. O sea, nunca había volado en aerolínea ni nada. O sea, yo me subí a volar sin ninguna una experiencia previa. Me puse, o sea, está todo lo que estudias es como que si te pongan el botón en tu cabeza así de off, ¿no? Y chao, no te acordás de nada. Estás así saturado de información por tu choque a ese ambiente que te cuesta acostumbrarte, pero obviamente ya uno se adapta y tienes que estar así. Pero sí, el viento, los virajes ahí, la perspectiva, ¿no? Entonces es nomás un poco chocante, ¿no? Por eso es que se da un plazo al alumno de hasta el tercer vuelo para que se adapte a esos cambios, y de ahí ya se exige del todo. Entró Diana Liz, le mandamos un beso grande. ¿Cómo anda? Buenas noches, saludos, gracias por compartir el directo. Roger, yeah, just more concerned with the speed there, just the 250 starting at Kila, thank you. Wilco. Así que esa es la experiencia. Volé con el capitán. ¿Qué se llamaba el capitán? 127.85. Oye, mira que no me acuerdo. ¿Qué se llamaba este? Lo voy a buscar. No me acuerdo. Sí me acuerdo su cara, ¿no? Pero no me acuerdo de él, su nombre. Jorge algo creo que era. No me acuerdo que era Jorge. ¿No? Espero no vomitar. Sí, eso también. Llévate tu bolsa por si acaso. Y andar a la montaña rusa unas dos veces en la semana para que se acostumbre a la sacudida. Delta 234, Albuquerque Center, Roger, maintain VFR. Delta 234, maintain VFR. Southwest 2257, descend via Hyder 1, runway 25 left, transition Phoenix altimeter is 2992. Era el comandante, mi padre, que era el único comandante de nave de ese avión. Creo, si mal no me recuerdo, oye, ahora que lo veo bien la foto, Dani, creo que lo he visto por el aeropuerto cuando yo estaba haciendo mis horas de vuelo. Cuando todavía volaba el avión. Voy a buscar, tenía yo un video de un despegue 737. Cuando estaba estudiando, como el hangar era, el hangar de Sardán es ahí en la 3-3. El umbral, nos íbamos al umbral a pie y de ahí grabábamos todo. Lo voy a buscar, me acuerdo que lo grabé con mi Galaxy. Puta, no me acuerdo qué se llamaba ese teléfono, el Samsung Galaxy Ace, creo que era. Galaxy Ace 1. O no me acuerdo si era el A5. Con el que estoy grabando ahorita el directo. 2018, yo sí, creo que sí. Porque mira, yo empecé a estudiar 2015, 2016 ya estaba haciendo mi comercial, 2017 estaba haciendo mis horas de instructor, 2018 ya estaba trabajando ya de instructor. Albuquerque Center, JetBlue 89, flight level 360. JetBlue, Albuquerque Center, Roger. Okay, dogs, ahí vamos volando. Delta 234, back on line. Delta 234. Ground speed 467 nudos. Albuquerque Center, .com 2191. Stop wait for about 2-3 minutes. Affirmative, report back. Roger, thank you. Ya estamos casi a la mitad de la ruta estamos. Cuando estemos acá, vamos a estar a la mitad. Mutual traffic, 1 o'clock and 20 miles. Westbound at 380 is an Airbus, and southeastbound at 390 is a heavy 787 caution. Qué buen día para volar en Batsim. Hay bastante tráfico. Eso es bueno. Así se practica.
Nos quedan 646 millas. Albuquerque Center, Frontier Flight 294, 28.5 for flight level 250. Frontier 294, Albuquerque Center, roger, maintain 280 knots. 280 knots, Frontier Flight 294. Albuquerque Center, good evening, 955, descending to 250. United 955 Albuquerque Center, roger, maintain 280. Tiene buena pega aparte de piloto. El tema de los despachadores de vuelo, los operadores de tierra, ¿no? Los tripulantes de cabina tienen bastante. Dice Oliver Rivera que entró. ¿Cómo anda Oliver? Buenas noches. Le enviaré una foto de video de mi padre grabé aterrizando en el 737-200 en Cochabamba sin nada que ver. De una, mandalo ahí a WhatsApp. Mandalo. JetBlue 89, what's your Mach number? Mach 78 for JetBlue 89. Thank you. Albuquerque Center, Cellboard 366, 16,500 climbing. Sailboard 366 Albuquerque Center, climb and maintain flight level 280. Up to flight level 280, Sailboard 360. De una. Mañana 737, parte 2. Oye, Dani, ya que tu papá voló 737, a ver, preguntarle si lo que estamos subiendo está correcto. A ver qué opina. ¿Lo pudiste descargar los PDF? Mañana subo el PDF parte 2 y esta semana armo el PDF parte 3 y el 4 del 737, pero este 737 700 al 900 lo que estoy haciendo los PDF por si acaso, pero obviamente él tiene la base, no, él ha volado los Classic la generación Classic fácil para la, prácticamente, o sea que vete. Solo quiero saber si el formato está bien, ¿no? Si me podés avisar. 2702, thanks, Walker 1108, see ya. Frontier Flight 294, clear direct Gila. Gila, Frontier Flight 294. United 955, descend via the Hyder 1, runway 25 left, transition, publish speeds, and the altimeter is 2992. Ahí está, mire, saludos al Coronel Sarabia de parte de la Regional Santa Cruz. We're unable, we're fine with you. You are correct, thank you. United 955, cross paint at maintain 14,000, the Phoenix altimeter is 2992, and just hold the 280 for now. Okay, we'll hold 280, cross paint 14,000, 299, 299, goodbye. Frontier 294, descend via the Hyder 1, runway 25 left, transition. Sí, mi papá me dijo que el avión de la escuela es el 737-200, sí. 225 left, exactamente. Hyder 1, Frontier Flight 294. Frontier 294, avisale. Avisas, Dani. Le preguntaré a ver qué me dice. Sí, sí, mostrarle el PDF, el 1. Mañana subo el 2, lo descarga y ahí que lo chequee bien. Mañana entra el sistema eléctrico, sistema hidráulico, sistema de tren de aterrizaje y sistema neumático, por si acaso. Dice Juan, ¿alguna vez renegaron su instructor? Sí. Pucha. Me acuerdo que volé con el capitán Wildo Castro. Con un capi Wildo. Militar era él. ¿Cómo vas a estar haciendo esto? Que no sé qué. Que era mi primer cambio de un instructor a otro instructor. Y no me acuerdo que unas dos cosas me llamó la atención. Y ya, pucha, a estudiar. Y de ahí cuando volé con el jefe de instructores, con Capi Marco Sardán, con el comandante, igual. ¿Hiciste esta maniobra? No. ¿Has practicado esta maniobra? No. La puteada me tiró ahí. ¿Cómo va a ser posible que no sé qué? Ya soleaste, estás con 30 horas y no has practicado. 5 horas, te juro. 5 horas volé con él y es como si hubiera volado 30. Fueron 3 días que volé, 3 madrugues y así.
Albuquerque Center, we're about 5 miles. Es sobre camino, vuelo lento, stall, viraje. Perfecto, hacerlo perfecto. Y de ahí me cambió con Capi Thomas, con Capi Thomas Crow para el prechequeo. Y de ahí al chequeo, listo. Me dijo, estás listo para el chequeo, no te preocupes, hacelo normal y no es más. Pero creo que siempre tienen que hacer caso a todo lo que les digan, es por su bien. Métanle con ganas a todo lo que sus instructores les digan. Estudien, hagan vuelo mental, estudien los briefings, estudien las emergencias, estudien las maniobras, lleven su material, lleven su piernera, anoten, escriban. Anoten, pregunten así, Capi, ¿para qué es esto? Capi, ¿para qué sirve esto? Capi, ¿por qué hacemos esto? Esto es todo, pregunten. Aprovechen al máximo sus horas de vuelo porque después se acaban y tenés que apagar más. Te juro que aprovechen eso. El que más les exija, a ese tienen que escogerlo. No sean flojos. El capitán que más te exija es por tu bien. Es el que más se preocupa. Porque el que no te exige, es como si no le interesara. American 2042, descend via the Hyder 1, runway 25 left, transition, Phoenix altimeter is 2992. So be the Hyder 1 arrival, runway 25 left at 2992. Vamos volando. 597 millas. Creo que ya estamos a la mitad. Nunca olvidó su plan de vuelo. Turn, me acuerdo. Me acuerdo que yo... Sí. Una vez me llevé la copia blanca al avión, pero el instructor allá me mandaron a esa a presentarla. ¿Ah? Es la clásica esa. Es que te juro que te agarran los nervios y estás corriendo por el aeropuerto ahí porque estás tarde. Lleguen temprano por eso. Por eso es que yo siempre pedía el plan de vuelo. Llegaba el alumno a ver copia del plan para verificar que esté todo sellado y recién salir. Porque hay veces que uno se confía y cuando acordás te llaman la atención. Primero sello de la FELC, de ahí Aeroice y recién al avión. ¿Ya? Me estaría informando, ya le envié el PDF. Le comento que no me deja enviar el PDF como está grabado en el iPad. Es formato MOV. En WhatsApp no aparece el permiso de formato. Ah, mira vos. Lo voy a mandar ahorita al grupo de WhatsApp. El PDF, ¿ya? No te preocupes. Lo voy a mandar el PDF. Pero también está el video en YouTube. El video está en YouTube, Dani. Hay la playlist en el canal de YouTube. Por si acaso. Parte 1. 9 kilo, kilo, thank you. Frontier 294, thanks for your help. Contact Phoenix Approach on 124.1. 124.1, Frontier Flight 294. Les voy a mandar el preview. American 698, descend via ping 1. Ahí les estoy mandando el parte 1 y les voy a mandar el preview de la parte 2. Descend via the ping 1, 292 on the altimeter, I'll expect runway 25 left, American 698. Parte 2. Les voy a mandar el preview de lo que vamos a ver mañana. Info del mensaje, responder. Solo porque están en el grupo, les envío el preview de PDF que estaremos revisando mañana. Ahí está.
Y ese Pokémon. Todas las playlists están en YouTube por si acaso. I'm back in KS 123. Second? I was just saying I'm back. Oh, Roger, thank you. Sailboard 366, climate maintain, flight level 320. Ahí está. ¿Qué dice? No me deje enviarlo a la WhatsApp por compatibilidad. El PDF normal lo envió y está todo normal. Solo me equivoqué al escribir en ese momento. No era el video, era el PDF. Ah, ya. Bueno, ahí está. Ahí está, ahí está. Sailboard 366, contact Los Angeles Center 132.65. 132.65, see you, Sailboard 366. King Air 900 Kilo, contact Los Angeles Center 132.65. 3265 for King Air. United 2055, descend via the Ping 1, runway 25 left, transition, Phoenix altimeter 29902. 29902 via the arrival in 2055. ¿Será que llueve mañana? Vamos a ir al trompillo, quería ir al trompillo. Albuquerque Center, American 820 with you climbing out of 11.5 for 210. American 820, Albuquerque Center, climbing main. Según acá dice a las 10 de la mañana. 360, American 820. 5000 metros, thunderstorm rain. 35 nudos de ráfagas del sur. A las 3 en la tarde. ¿Será? Más o menos puede ser. Hay que ver el TAF. Aquí está el TAF, mira. Dice a las 6 de la mañana, ráfagas 25, 7000 metros, lluvia, broken 1000, broken 1500. 5000 metros, thunderstorm rain, scatter 1200, broken 1700. Según esto, dice que sí. ¿Qué dice el Windy? Frontier 2946, descend via the Hyder 1 arrival. Acá está el sur, entrando. Está por Camiri, mira. El sur está entrando por Camiri. Descend via Hyder 1, hold transition, runway 25 left, altimeter 2992, Frontier flight 2946. ¿5 milímetros de agua? Ah, eso es lluvia neta, es lluvia pura. 5 milímetros de agua a las 8 de la mañana quiere decir que se va a caer el cielo. Se va a caer el cielo hasta la tarde y de ahí ráfagas a 1000, va a ventear fuertísimo. El domingo va a ventear nomás. Pero mañana va a llover. Sale mañana y lluvia, jóvenes. Lluvia. Ni modo. Ni modo. Albuquerque, good evening. American 1497 with you through flight level 270-250. American 1497, Albuquerque Center, Roger. Published speeds on the arrival. Resume published speeds, 1497. En el disco puedo transmitir y que voy a ver el video. ¿Cómo es eso? And your descent via is still valid. Roger, dale to Gila for Frontier Flight 2046. Thank you. American 1497, descend via the Hyder 1, runway 25 left, transition, Phoenix altimeter is 2992. Hyder 1, 25 left, 2992, American 1497.
que dice, usted se une a la llamada en Discord y yo me uno y le compartiré la pantalla y puede ver. ¿Cómo es? Cap, no me dicen nada si pongo dos líneas a mis piernas, a mis primeras horitas. No, porque yo sepa, podés usar dos en el privado y tres en el comercial. O sea, en teoría dicen de que después de tu soleo, te tendrías que poner las dos líneas, digamos. O que te premien con las alitas para la camisa. Mañana vas a ver. Me voy a poner la camisa de Charlie Papa para que la vean. Mañana me pongo la camisa de Charlie Papa. Pucha, no me va a dar, no voy a poder, Dani, porque se me va a colgar después el bat sim. Te cuento que ya se me cerró el simulador cuando empecé una hora después de que empecé el directo y ya tengo miedo que se me vuelva a cerrar, así que después nomás. DACOM 2191, affirmative, direct birdie, descend via the arrival, runway 25 left, transition. Phoenix altimeter is 2992. Ya tengo miedo. The 25 left transition and descend via the arrival, DACOM 2191. And DACOM 2191, 280 knots or greater until you comply at birdie. Thank you. All right. 280 knots or greater until birdie, DACOM 2191. American 2042, contact Phoenix approach on 124.1. 124.1, good night, American 2042. Mm-hmm. Absolutely, send it back, West 31, flight level 330. Oliver Cristian Terrazas. Mira, hay dos Oliver. Oliver Rivera Saavedra y Oliver Cristian Terrazas. ¿Qué dice? Está mal optimizado el simulador de nuevo. ¿Qué dice? Yo me compré dos, me dio flojera comprar de una. Está mal optimizado el simulador de nuevo, dice. Mucho se laguea. Sí, la verdad que mucho se laguea. Me da tirón y se queda congelado. Sí, a eso me pasó ahora. Se me cerró. Se me cerró el simulador. 23, fly heading 100, vector for the approach, descend and maintain 900,000. Ok, 512 millas para destino. Please repeat vectors. Heading 100, heading 100 and maintain 900,000. Mientras que el control sigue acá, no pasa nada. Southwest 172, contact Los Angeles Center, 132.65. No me enojo. George Bush, solo hay torre y superficie. Quédense ahí, jóvenes, no se vayan. Wait me for the arrival. O si no, me voy a San Antonio International Airport. ¿Cuál es mi...? San Antonio Alternate Dallas Fort. No, alterno es Dallas Fort. Albuquerque Center Southwest 1814, please step out for about 5-10 minutes. Este es Dallas Love. 1814. Yep, I'm not even. De Kilo Delta Foxtrot Whiskey. Kilo Delta Foxtrot Whiskey, ¿dónde es? Kilo Delta Foxtrot Whiskey. And American 1497, I need to slow you back a little bit. Está? Reduce your speed to 250 and Kilo Delta Foxtrot Whiskey, aquí está. Speed 250, maintain Dallas 100, Fort. American 1497. ¿Será buena inversión armarse un simulador para Delta practicar maniobras? 13, para practicar IFR te sirve. Para privado, no. Para practicar en IFR sí te va a servir mucho. Yo por eso me armé el mío. Esto lo tengo desde que hice mi curso de IFR. Mira, en el 2016 me lo compré y me sigue sirviendo. Ahora le doy más uso que nunca.
Spirit Wings 1123. 400 millas para destino. Actually, I'll lower for you in about 40 seconds. Okay. Ah, perdón, puse parking brake sin querer. And after Christina, Southwest 3112. Can we get our cruise over here, 70? Southwest 3112. Climbing main. Actually. I can do 350 for now. I've got traffic right behind you at 37. You want to do 35 for now? ¿Qué tal? What else do you do for you, sir? Lo gráfico, right, muy real. 3112, climb and maintain level 350, and I have your request for a comparación del X-Plane, me gusta más el realismo del 2020. Y ahora que lo volé el X-Plane me hace acuerdo al FSX, te juro. American 1497, turn 20 degrees right, quick vector for spacing, and descend and maintain 17,000. 20 right, 17,000 for spacing, American 1497. American 1798, contact LA Center, 132.65. Estamos por salir de aquí de... Houston, George Bush, solo está ground. No, no te vayas. American 751, contact Fort Worth Center, 120.77. Dallas, love. O nos vamos a la físicas. Igual. O sea, recién empecé a utilizar el FSX. La verdad, te mentiría. Estoy empezando recién a descubrirlo. Todavía no. No lo he probado mucho. Por eso vamos a volar el metro los miércoles. Spirit Wings 1123, heading 040. Heading 040, NKS 123. Albuquerque Center, American 325, flight level 250. American 325, Albuquerque, descend via the Hyder 1, runway 25 left, transition, Phoenix altimeter is 29902. Descend via the Hyder 1, 25 left, American 325. Las escuelas usan el FSX o el 2004. Muy pocas usan X-Plane. No he visto ni una que use X-Plane. Todos usan el FSX. Es muy estable. Según me dijo el capitán Revilla en Amas Fly, iba a traer un simulador con movimiento. Nomás te adelanto. Eso me dijo hoy. Vamos a ver. American 2846, Albuquerque Center, Roger. American 1798. Go ahead. American 1798, contact Los Angeles Center on 132.65. Good night. 132.65, good night, American 1798. Spirit Wings 1123, turn right heading 190 and intercept the 22 localizer. A mí, por ejemplo, me sirvió mi simulador para el privado porque puedo navegar y hacer maniobras sin tener que esperar en la escuela que toque. Puede ser. Approach on 241, good job tonight, American 698. American 1497, descend via 25 left. Descend via 25 left, American 1497. Estamos próximos a salir del control de Dallas, de Albuquerque. Frontier 2946, thanks for your help. Contact Phoenix Approach 124.1. 124.1 for Frontier Flight 2946. Thank you so much. Yep. Spirit Wings 1123 is about 6 miles from Fisby. Maintain 7,000 until established. Cleared ILS runway 22 approach. American 820, LA Center, 132.65. 3265, American 820. American 2846, descend via the Hyder 1, runway 25 left, transition, altimeter is 29902.
United 2055, Dallas Love. Phoenix Approach 124.1. 124.1, United 2055, good night. Además, Flight tiene curso de pilotos. Sí, todavía. Todavía no ha salido de pilotos. Dijo que próximamente. Estaba esperando certificación. American 820. Spirit Wings 1123, you're cleared for the approach. Clear for the approach in KS 1123, thank you. ¿Será que cambiamos de ruta? Creo que sí vamos a cambiar de ruta, jóvenes, porque ya cerró el aeropuerto donde íbamos a ir. American 225, Albuquerque Center Run. Cerró el aeropuerto. Este era el fijo. Spirit Wings 1123, wind with 0, no va a haber control cuando lleguemos y yo quiero ATC. Clear to land, runway 22. Dallas Love Field. Albuquerque Center, Charlie Papa, 1605. Go ahead. 1605, request deviation to Dallas Love Field Airport. Vamos a ver si nos autorizan. Disconnected from voice server. ¿Por qué se desconecta? Choose another server to connect Batsim. ¿Por qué me sacaron de Batsim? Se me cerró. Va. ¿Cuál es la mejor escuela? La verdad ahorita no te podría decir. O no, no me dejan conectarme. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, voy a volver a entrar. ¿Por qué me salieron? A ver, de nuevo. Network error. Too many clients connected. Disconnect from network. Entonces, ¿qué quieren que haga? A ver. Apply. Ok. Network. USA East. Hola, hola, hola. Please select an input device. Aquí. Error connecting to voice server. Connected failed. Bad getaway. Va. ¿No me deja conectarme ahora? Ahora sí, we're back. American 2846, reset your transponder, squawk 2656. Ahora sí. Center radio check. I got you loud and clear. Thanks. No, no me lo quiero. American 2846, center. Quiero que me cambien. A bunch of the Batson servers just came down and back up. I think people are getting back on. Yeah. Albuquerque Center, Helicopter 4-3, Uniform Echo request. Helicopter 4-3, Uniform Echo, go ahead. A ver, vamos a pedir ahora. We're about 12 to the south of Phoenix. Request following, we're going to Tucson. Deviation. To what was your type aircraft again? What type helicopter? Vamos a ver. To Dallas Love Field, Kilo Delta Alpha Lima. Kilo Delta Alpha Lima. A ver si he escrito. November 4-3 Uniform Echo, squawk 4-3-6-4, the Phoenix Altimeter, 2-9-9-4. American 2846, do you copy? American 2846, yep, I got you. Do you get me? Yes, sir. Sorry, Mr. Trump. Roger, squawk 2656. Albuquerque United 2150 is 5090, climb maintain level 230. United 2150 Albuquerque Center, climb maintain level 320, say indicated airspeed.
Hermitage level 320, currently 300 knots for United 2150. United 2150, roger. Maintain 300 knots or greater. 300 knots or greater, United 2150. Albuquerque Center, Charlie Papa 1605. 20 minutes. Couple at once there, Southwest 5817, say again. Yeah, request permission to subway for about 20 minutes. Report back. Who else? Walker 1137 passing 14,000. Walker 1137, Albuquerque Center, roger. Wrong frequency, actually. Stand by. Albuquerque Center, helicopter 43, uniform echo 4364. Roger, yes, stand by. American 1625, you're. Dallas Love Field. Center, Charlie Papa 1605. Go ahead. Charlie Papa 1605, request deviation to Dallas Love Field Airport. Roger, stand by. Standing by. Spirit Wings 1123, contact ground on 121.9. Vamos a ver, no clearance. November 43, Uniform Echo, radar contact 15 miles north of Stanfield, maintain VFR. American 1625. Southwest 1368, LA Center 132.65. 3265, we'll see us. Southwest 1368. American 325, Phoenix approach 124.1. 124.1 for American 325, we'll see you. Walker 1137, Albuquerque's on 128.45. 28.45, Walker 1137.com 2191, contact approach 124.1. Over to approach 2401.com 2191, have a good night. United 2150, contact Los Angeles Center on 132.65. United 2150, vamos a hacer una nueva ruta. Radio check. Center American 1635, we had a valuable 230. American 1625 Albuquerque, do not exceed 280 knots for spacing, climb maintained flight level 320. Vamos a esperar a ver, que nos den nueva ruta. Do not exceed 280 knots for spacing and 320 American 1625. Albuquerque, good evening. Okay, yes, Houston Control, Houston Center. Extortion 7, Albuquerque Center, roger. ¿Cuál es el de Houston? Aquí. Hay tres de Houston. United 2150. Hay tres controles de Houston. 2150. Roger, United 2150, contact Los Angeles Center on 132.65. 3265, United 2150, good day. Albuquerque Center, United 1299, flight level 360. United 1299, Albuquerque Center, roger. Albuquerque Center, Southwest 1814, we're back in the flight deck. Charlie Papa 1605, can you turn your transponder back on? I lost your mode C. Roger, 1605. Okay, dice que no nos pilla. American 1842, Albuquerque, if you're here, climb and maintain flight level 320. No ve mi transponder. American 2846, Phoenix approach 124.1. 1.1, see ya. American 339, Phoenix approach 124.1.
24.1 American 339, good day. American 1625, contact Los Angeles Center, 132.65. 3265, American 1635, still. Ahora sí. American 1842, Albuquerque, climb and maintain flight level 320. Lo bueno es que ya nos va a dar seguro de la desviación. Challenger 272 Alpha Kilo, descend via the ping 1, runway 25 left, transition, Phoenix altimeter 29 runner 4. Ah, bien, seguro no va a hacer volar hasta aquí y de aquí hasta acá. And Charlie Papa 1605, contact Houston Center with your request on 127.02. 127.02, contact 1605. Good evening. American 1842. 127.02. 127.02. ¿Sí? Sí. Houston Center, Charlie Papa, 1605, good evening. Good evening. Charlie Papa, 1605, Houston Center, howdy. 1605, flight level 230, squawk 0746. We'll like to request deviation to Dallas Love International Airport. Right. So your correction, Charlie Papa 1605. Which airport did you want to divert to? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está el aeropuerto? This is Houston Center, correct? Affirm, standby. Charlie Papa 1605. Which airport would you like to divert to? We'd like to William Hobby Airport, Kilo Hotel Oscar Uniform. Right, Charlie Papa 1605, stand by. Standing by. Ya cerró el otro. Houston Center United 239 is at 5,000 feet. Aquí ya es tarde también. Brian Simón Soletos Iglesias. ¿Cómo anda, querido Brian? ¿Todo bien? Aquí estamos practicando inglés, viejo. Estamos pidiendo nuevo clearance. 52440 Houston Center, howdy. Maintain VFR. Maintain VFR 52440. A ver, ¿a qué si nos dejan? 118, stay location. Solamente está... Contact Houston Center 134.425. Hasta aquí pedí, era que pida acá, ¿no? Pucha que soy yo, payo. Houston Center 1605, would like to correct our airport to divert to San Antonio International Airport. All right, Charlie Papa 1605, do you want to go to San Antonio now? Affirm. Excelente, bro, dice full level. Claro que sí, te juro que estaba ahí bregando, pero se aprende, viejo. Y por lo menos... Charlie Papa 1605, clear to the San Antonio International Airport via direct junction, center point to arrival. Direct via junction and see again arrival, please. To be the center point to arrival, Charlie Sierra India 2. Charlie Sierra India 2, arrival 1605. Okay. Junction, ¿dónde es junction? Ah, aquí está, junction, aquí está. 1160. Vámonos. Vamos al VOR. Walker 1108, run correction. 1160. Walker 118, contact San Antonio Tower 119.8. Over to Tower, Walker 1108. Thanks for the help. We'll talk to you sooner on the way out. Ahí. Yep. Y dame el de heading.
Dame el BOR. Directo al BOR. Ahora sí. Vámonos. Junction. Ahí está. Directo al BOR. Y aquí vamos a cambiar esto de acá. Nos dijo por aquí este BOR Junction. Vamos a ver en qué radial estamos. Ahí, ¿no? Estamos en el radial 285. Ahí. Y de aquí nos dijo que hay que hacer, cambiar, dame un segundo, voy a cambiar aquí. Southwest 321, turn right, heading 260, descend 18, 6000, vector approach. San Antonio es... Heading 260 and descend 168. Ok, Southwest 321, descend 18, 6000. 168 es el VOR de San Antonio, ahí está. 167 millas to go. Y acá ahora tengo que actualizar el flight plan. Aquí flight plan, ahora sí va a estar direct to white point, cancel direct at destination, no select destination airport. Kilo 23 Houston. Kilo, ¿dónde es Kilo? San Antonio, ah, Kilo San Antonio. Kilo, ¿cuál es tu sigla? Kilo Sierra Alfa Tango. Kilo Sierra Alfa Tango. Enter. Eso es. Pan. Direct to. Activate. Pan. De aquí directo para allá, muchacho. Primero por el BOR y de ahí para allá. Y me dijo que acá también tengo que poner acá. Ya cambiamos de ruta. Ya nos dieron el clearance. Estamos en la nueva ruta hacia Junction. Acá. ¿Verdad que me estoy yendo para otro lado? Perdón, me equivoqué de perilla. Es más a la derecha. Para allá. Ahí está, directo al BOR. Eso es. Y aquí también tenemos que cambiar destino. Aquí vamos a add an edit. ¿Cómo hago para salir de aquí? ¿Dónde está San Antonio? San Antonio está por acá, creo. San Antonio, aquí está. ¿Dónde está San Antonio? Aquí está. Este es airport. Este es pam. Y me dijo que iba a usar la ¿Qué arrival me dijo? Expect Charlie Sierra India arrival. A ver, Charlie Sierra India, ¿cuál será esa? Brown Center Point. A ver, Charlie Sierra India 2. Esta es. Esta es. Pero déjame verla, pues. Ya, esta es la rival que vamos a hacer. Ya la tengo. No me deja agregarlo, pero ya ni modo. Vamos a irnos aquí al borde Junction. Un poco más a la derecha. Eso es. Ahí. Directo al BOR. Southwest 321, descend and maintain 3200. Ahí. 3200, Southwest 321.
Y seguro de aquí hasta acá y de aquí recto para allá. Buenísimo. ¿Qué dice aquí? Les comparto el Boeing Balance 737. Qué bien. Hermoso avión. Recuerdo de... Sí. Esa es. Pedimos ya nuestra desviación. Así que... bastante progreso, ¿no? Primera vez que pido que me desvíen la ruta. A ver... Esto lo voy a guardar aquí como favorito. Y este no me deja pinearlo porque no estamos de ida ya, pues. ¿Esto cómo lo saco aquí? Edit procedure. Cancel. Es Kilo Papa Hotel X-Ray. Yes. Yes. Hasta aquí. Acá. ¿Cómo hago para añadirlo aquí? ¿Cómo para añadirlo aquí, muchacho? Search result. Aquí. Quiero que aquí ir. Quiero aquí, aquí llegar. ¿Voy a tener que hacer uno nuevo? No. No, vamos a tener que hacer una nueva ruta, ¿ya? Aquí. New flight from Kilo Hotel. Kilo. Papa Hotel X-Ray. Hacia Kilo. Kilo. No, no es Indy, no es este. Es que se llama el aeropuerto que estamos de ida ahora. Kilo Sierra Alfa Tango. Kilo Sierra Alfa Tango. San Antonio. Pound. High. Create. Ping. Ahí está. Ahora necesito que sea la llegada por... necesito que sea la llegada por... ahora sí me va a dejar grabar, darle al approach. El star era... no, este no es el star que quiero. Estas son las star que quiero. Quiero llegar por la... sigue saliendo este. No es este el aeropuerto que quiero. Este es el aeropuerto que quiero. Esta es mi star que me autorizaron. La voy a pinear. Exactamente. Ahí estoy llegando. Ya, es que si no lo agrego como, como ruta de destino, no me deja cambiarle las cartas de aproximación. En este, un poco más a la izquierda. Para el BOR. Ahí está. Hay que pasar vertical el BOR, ¿ya? Southwest 321, 7 miles from Alamo. Turn left heading 160. Descend and maintain 2800 until established on the localizer. Cleared ILS runway 13 red approach. Descend and maintain 2800 left heading 160. And briefly IS. Es el viento que nos está desviando. A no ser que le ponga aquí este. BOR, que mantenga el BOR. O sea, por ahí, digamos. Eso. Que intercepte el CDI y que lo mantenga. Esa es. Son las 11:35 de la noche y estamos volando hacia el aeropuerto de San Antonio. Ground speed 463 nudos. ¿Qué te parece eso? Estamos esperando a ver que nos digan. Nos quedan 100 millas. A ver, ya seguro nos van a hacer iniciar el descenso. Voy a leer la carta ya. A ver, si yo llego por Junction. Acá dice 10.000 pies. Sobre Junction me van a hacer descender. 10.000 pies. Como... mínimo, y de ahí aquí al BBR de Center Point
Y de aquí rumbo 105 y vamos a ver qué pista nos hacen aterrizar. Muy bien. The Junction es acá. Este VOR donde estamos de ida. Estamos próximos a bloquear ya. Próximos a bloquear el BOR. Estamos a 9 millas y de aquí nos dan 9 aquí. Cuando te den un MG, hacete un baile de tipo Ari Game. No, no te voy a hacer el papure yo aquí para que me mandes estrella. ¿Ah? Lo conocí cuando estaba en el cuartel en Trinidad en la Fuerza Aérea. Dice, era un gran teniente. Mira vos, Gabriel lo conoce ahí. Gabriel Suárez, al papá de Daniel Sarabia. ¿Cómo fue? Mira que ya se me va a acabar el ter. 321, contact San Antonio Terra, 119.8, so long. Tower 119.8, thanks a lot, take care. Bueno, a mí también, me van a cambiar. Yes, have a good evening, Walker 6721-16000. Walker 671, Houston Center, howdy, climbing temp level 380. Up to 380, Walker 671. Okie dokes. Vertical el BOR. Ahora hay que seguir la ruta que dice la carta. Que hay que ir de Junction rumbo al Center Point. Rumbo 134. Ok. 134 heading, vamos. 134. Heading 134 y hay que cambiar el BOR a 117.5. Aquí multifunctions nav acá 117.77. Ah, no, es que estoy en radio, perdón. 175 transfer. Ok, y vamos a interceptar el radial. Number 52440, the Houston Executive Altimeter 3000. Pan, y cambiamos modo BOR. Houston Executive Altimeter 3000, is that correct? Affirmative. Ahí está. Estamos cumpliendo lo que dice la carta de aproximación. La carta dice que Junction gire rumbo 134 y me vaya acá al VOR de Center Point. Ya, y eso estoy haciendo. November 52440, contact Houston Center 134.42, so long. Este es por el viento, ya le voy a ir sacando el viento poco a poco. Es que le metí full viento. Ahí Houston está. Center on 134.42, November 52440. Vamos sacándole el viento, vamos sacándole el viento. Vamos sacándole el viento, ya no lo necesito, ya no te necesito. Poco a poco. Y vamos, meteorología tiempo real. ...16.05... Now we are heading to the Center Point VOR. Charlie Papa 1605, information alpha current at San Antonio, the San Antonio altimeter 29991, cross Benny at 10,000. 29991 QNH and descend to 10,000 feet 1605. 1605, cross Benny at 10,000. We'll cross Benia at 10,000 1605. Ok. Beni. Me dijo aquí. Ahí está. Beni. ¿Y dónde fuck es Beni? Ah, aquí está Beni. Ah, ya, ok. Expect clearance to cross 10,000 feet. Ya, gracias. Ya entendí.
Vámonos hacia Center Point. Y de ahí hay que estar a 10.000 pies. Expect cross. Vamos bajando entonces. Vamos bajando 10.000 pies. Ponemos aquí altitude heading. 10.000 feet. Ok. Estamos a 26 millas. Y vamos bajando suavemente. Suave, besame otra vez, suave. Quiero sentir tu labio, suave, besándome otra vez, azúcar. Vamos quitando un poco de potencia, power. Y vamos bajando. To 10,000 feet. Debería hablar como árabe un día de esto, ¿no? Charlie Papas, 1605, request descent. Request descent. ¿No? Vamos. Pam. Por aquí. Vamos descendiendo. Y según la... según la aerovía, estamos... ¡No! ¡No! Que por favor no se cierre el simulador. Ya. Muy bien. Muy bien. Ay, Dios mío santo, dame paciencia. Dame paciencia. Desaparecimos del mapa. No, 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 no. Eso me pasa por hablar en árabe. Ay, güey. ¿Cómo pues me van a hacer eso, muchacho? ¿Cómo me van a hacer eso? Your flight simulator appears to have crashed. B-Pilot will now exit. Gracias por recordármelo. Tengo que volver a entrar de nuevo todo. Se cerró, brother. ¿Qué te parece ese simulador? Microsoft haciendo de las suyas otra vez. Pero yo no me doy por vencido. Intentaré nuevamente. ¿Está cansado el PC? Intentaremos nuevamente. Puedo hacer esto todo el día. No vamos a llegar aquí tan lejos para nada. Ya teníamos instrucciones. Lo voy a poner el avión aquí. ¡Pam! Sobre el borde Center Point. Y no es más. Continue in normal mode. Vamos de nuevo, ya teníamos clearance. Ya teníamos todo. Voy a exportar esta ruta de acá. Export to 2020. 23.000 pies. Guardar. Ya estaba por llegar. A ver, ojalá siga abierto el aeropuerto. No se haya cerrado. Sigue abierto, eso es lo bueno. ¿Qué dice? Estaba siguiendo, apreté mi avión y va a aparecer donde estaba. A ver. Vamos a hacer entonces eso. Vamos a copiar la ruta de Fabio. Qué belleza, ojalá que sí. Porque ya estábamos llegando, ya no vale así. Esta es nuestra llegada. Add to route. Vamos, vamos, vamos. Ay, ay, ay. Voy a entrar otra vez a B-Pilot.
A ver, entramos de nuevo. Vamos, 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 vamos. Que ya nos falta poco y queremos. Ok, command fail. Please ensure that fly is located. Ya, gracias. Carga, tío, carga. ¿Se acuerdan quién jugaba Army Men? Yo me acuerdo cuando era chico. Jugaba Army Men, ¿no? Y uno de los soldaditos siempre decía, carga, tío, carga. Bueno, si jugabas la versión en español, ¿no? A no ser que jueguen la versión en inglés, sería diferente. Vamos, vamos, vamos. Hay que acabar, hay que acabar. Hay que hacerlo, por honor. Por el honor, ¿dónde está? Dijo Fabio que le haga clic en su avión. Aquí está Fabio. ¿Aquí? Volar. Altitud 13.000 pies. Y de día. Ahí. Let's fly. Vamos. Vamos a aparecer de la nada ahí, ¿no? Ahí está usted. Qué belleza. Connected to service. Excelente. Ident. Y yo estaba con... Disconnected, connected to network. Ahí está. Listo para volar. Dame un segundo. Dame. Pausa. ¿Por qué se cae el avión? Entonces no hay pausa. Dale power. Hay que bajar a 10.000 pies. Necesito frecuencias. Vamos, rápido, vamos. Primero autopilot, heading. Dame heading. Follow, the aircraft, ¿dónde estoy? Ya me pasé. No. No vale así. A ver. Ay, se cayó. ¿Dónde está? Estoy en pausa. A ver. Necesito que me sigas. No se conectó esto. Start. Ahora sí. Sígueme aquí. Autopilot on. Ya. Heading, modo heading. Ya me pasé, ya me van a tratar ahorita en radio. Y 10.000 pies. Frecuencia. Vamos conectando. ¿Cuál, en qué frecuencia estaba? Estaba en 19.8, le voy a poner 19.8 119.8 ahí. ¿Qué ya? Dame transponder. Stand by. Okay. Ya estaba con transponder 0746 on. Y le voy a dar aquí ident. Listo, enter. Vamos. Hay que recuperar el vuelo, a ver. San Antonio Tower, Charlie Papa 1605, good evening. And November 52440. Switch to Unicom. Chief the center is offline right now. Going to Unicom 52440. Gabriel Suárez y Miguel Arteaga, buenas noches, saludos. ¿Cómo andan? San Antonio Tower 1605, good evening.
And last column, say again. Charlie Papa 1605, good evening. Charlie Papa 1605, this is San Antonio Tower. Same questions? We had a problem with the flight simulator, now we are descending through to 10,000 feet. We like vectors to a localizer. And Charlie Papa 1605, I'm San Antonio Tower. I'm not allowed to give you vectors, but if you want, just call me once you are at the final approach fix. That way I can give you clearance to land. Roger, we'll fly direct to Romeo Echo Union 4 Bravo Echo fixed, and we'll call you then. Yeah. ¿Qué dice? Buenas noches, Capi. Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. Buenas noches, Capi, ¿cómo andan los vuelos? Mira que hemos bregado, se me ha cerrado dos veces el simulador, pero ahí vamos, de nuevo. Sobre el honor estamos volando. Hay que acabar el vuelo sí o sí. Estamos en Estados Unidos, llegando al aeropuerto de San Antonio en el estado de Texas. ¿Qué pista está en uso? RV dice. San Antonio VOR es 16-8. 16-8, pa. 16-8, 1-1-6-8, transfer, y el localizador es 1-1-0-9. Tienen que ser muy rápidos con esto para que puedan lograrlo. Ahí está, estamos al localizador y vamos. Pan y pan. Modo localizer. Esa es. Vamos recuperando. Vamos más lento. Vamos más lento. Vamos más lento. 1605. We are over Rube Fix. Charlie Papa 1605, wind is calm, runway 13 right, you're clear to land. Clear to land 1605. Okay, tenemos ILS acá, vamos a interceptar. Dame aquí. Necesito sí la carta. La carta de aproximación. Dámela por favor. 1-3 derecha. Aquí. Ah. Quiero ver la carta por favor. Para el descenso. Uf, debería estar bajísimo ya. Vamos, vamos, estamos muy altos. Estamos muy altos. Deberíamos estar. Es 119, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿119? Sí, 119, ya. Deberíamos estar a... ¿Cuántos pies deberíamos estar? A 2800 pies. No, vámonos para el piso. Power, potencia afuera. Ya, y manual. Vámonos manual. Vamos bajando. Interceptamos el localizador. Ya estamos casi cerca. Vamos bajando, muchachos. Vamos a tener que hacerlo a la antigua. Vamos flaps. En takeoff para que se frene esta vaina y tren abajo para que no suene la alarma de landing gear. Eso es todo cortado con flaps y tren abajo. Vamos a hacer que esta vaina se frene. Full flap. Estamos casi ya. Mira cómo se frenó de golpe. Ahora sí se frenó. Si no me engano, Papa Romeo Delta, Romeo Delta. Parece brasilero ese. Romeo Delta. Last column, this is San Antonio Tower, go ahead. Ahora sí va a estar cayendo. Last station calling Barstool Tower, go ahead.
7000 pies, deberíamos estar a 2800. Me desconectaron del servidor. Pero ya, la cosa es que estábamos autorizados. Ahí. A ver, voy a ver por qué no me deja conectarme otra vez. Ahora sí, we are back. Dude, what is going on, bro? Hacer un saludo, alcanzo un punto de espera el 1-1. English only service. Descendo a la 19, nivel 3. ¿Quién no se entró a la frecuencia? Español. 0102, ¿usted está copiando las otras transmisiones también? Se te escucha muy bajo, Rudy, no te puedo entender nada. No habla español. Any echo call, I cannot hear you somewhere. Se entró en Argentina a hablar a la frecuencia. English service only. Mira, se entró. Tenemos que estamos de picada porque estamos muy altos. English only. Guys, what frequency are you on? 119.83. Yeah, mira cómo se volvieron locos en la radio. Ahora sí. Wait, can everyone also see everyone? Are there every single continent? Se metió un argentino a la frecuencia. ¿Lo escucharon? Ahora sí, estamos estabilizados en el localizador. ¿Viste cómo lo recuperamos? Manejando potencia y descenso. No nos excedimos en velocidad. Se metió un argentino a la radio, che. Qué chistoso. Primera vez que escucho que pase eso. Good old United States of Texas. I think the servers were having issues before. Guys, chill, it's just server issues. Please, chill. Yeah. Aircraft calling this frequency, please change the frequency from radius control in another time. Ah, viste, están pidiendo que se cambien de frequencia. Disconnect and reconnect. San Antonio ground, if you would like to leave San Antonio, contact me with your clearance. How do you disconnect? Casi a medianoche, sí. Te dije que íbamos a llegar a las 12 de la noche. How do you disconnect? Ahí está sonando el loader marker. Estamos a 7 millas. Un poco más a la derecha. Mira, el viento está cruzado de la izquierda, por eso nos saca a la izquierda de la pista. De la derecha, por eso nos saca a la izquierda de la pista. Estamos con tren abajo, tenemos tres verdes. Estamos en el localizador, full flap. Controlando la velocidad. En descenso, tenemos localizador prácticamente interceptado y glide slope en verde. Así que... y ya estamos autorizados a aterrizar. Y dijo que el viento estaba calmo, así que... ni siquiera como para decirle wind check. Cuando ustedes quieran que el controlador les diga cómo está el viento, le dicen wind check, mirad un avión por ahí abajo. Ahí está Fabio. Ahí acaba de pasar Fabio en la aproximación. Lo vamos a grabar. Era que le saque screen. Vamos bajando, estamos alto. Mira, me distraje un segundo y ya quedé más alto. Vamos bajando. Ya estamos bien en el localizador. Ahí está el glide slope. Controlando la velocidad. Un poco más a la derecha otra vez. Un poco menos de descenso. Ahí. Otro poco más a la derecha. Eso es. Había problemas con el servidor, ¿escucharon? Dijo, ¿no? Un tipo. Hay problemas con el servidor, sean pacientes. Y por eso es que me estaba sacando de la red, del BATSIM. Eso es, 600 pies, 500 va a sonar ahorita. O no suena, creo que en este avión no suena. Creo que no suena en este avión.
A ver, si suena, vamos a ver si suena. 500 pies. No sonó. Ni modo, no tiene Ground Proximity Warning System. Eso es, el mínimo es 200 pies. Ahí estamos bien. 300. 200. Un poco menos. Eso es. Ahí está, middle marker. Tenemos 2 y 2. 3 y 2. Vamos bajando. Vamos sacando potencia. Todo cortado. Hemos llegado a casa. Bueno, no es casa, ¿no? Pero ya llegamos. Ok. Flaps up. Eso es, arribamos. Y eso que no es nuestro destino oficial, ¿no? Porque deberíamos haber llegado al aeropuerto de George Washington, pero ni modo, se nos cerró. ¿Será que sigue la radio? Ground. On ground 1605. A ver si contesta, ¿no? Parece que no hay. Vamos a tener que cambiar aquí a ground. ¿Y dónde es el estacionamiento del aeropuerto? Aquí a la derecha de la torre. Vamos por la derecha. Entró Sebastián Montoya a la medianoche. ¿Qué te parece eso? Vamos a la plataforma. Bueno, como no hay control, se fueron a dormir los controladores. Nos vamos nomás. Apareces en un A320, creo. Mira, mira. Ahí está Fabio. Le saqué foto, ahorita lo voy a enviar al grupo. Para de emoción. Ok, y el auto se cruzó. Como siempre. Estoy en un Citation. Ah, mira vos, pero no me aparece tu Citation. Mira en qué avión está. Y mira, no tenés llanta de nariz. Me voy a parquear al lado de estos aviones. Ahí se fue Fabio. Mira, se ve como si no tuvieras llanta, o si tu llanta estuviera por debajo del piso. Cuidado con los autos, dice Gabriel. Ya se nos cruzaron, te cuento. Ya se nos cruzaron. Bueno, llegamos. Un poco tarde, un poco complicado. Bajamos esta palanca y llegamos. No cuenta, pues apenas 14 minutos. Yo estuve volando hace 13, hace 3 horas. Mira, estoy 3 horas 25 de directo. Se nos cerró dos veces el simulador. Se fueron a dormir los controladores. Cambiamos de destino. Pero la cosa fue que llegamos. Gracias a Deus. Ya, mira, justo le sacó screen ahí Gabriel cuando estábamos llegando. Les voy a pasar ahorita al grupo de WhatsApp los screenshots que acabo de sacar. ¿Saben dónde se guardan los screenshots que uno saca? Creo que es en imágenes, ¿no? ¿Dónde se guardan los screenshots? ¿En qué carpeta?
¿En qué carpeta se guardan los screenshots? No me acuerdo. ¿Por dónde es? Ahí que está Fabio todavía. ¿En galería? No, no, pero, o sea, no del celular, sino del key de la computadora. Ahorita yo saqué foto del simulador y quiero compartírselas a ustedes. A ver, déjame ver si por aquí puedo ver los recientes. No, no puedo ver. ¿Dónde es? ¿En la carpeta de Steam? ¿Tengo que entrar a Steam? A ver, ¿dónde es? Biblioteca, descargas, productos, ayuda. ¿Dónde? Biblioteca, juegos de curto, parámetros, amigos. A ver aquí. Comunidad, biblioteca, acá. Ajá, aquí están las fotos, mira. Pero ¿dónde se guardan? Aquí está esta otra. Aquí apenas se vio Fabio. Esta me gustó. Esta está muy bonita. ¿Cómo se guardar? Ah, ya. A ver. ¿Cómo es? Público. ¿Cómo es? Para guardarla. ¿Cómo hago para guardar la foto? Propiedades. Quiero guardar las fotos para pasárselas ahorita al chat. Esta me gusta mucho, mira. Esta está hermosa. Compartir, cargar. Me acuerdo que había una carpeta donde se guardaba. Voy a ver ahorita y de ahí se los paso al grupo. Ya, administrar mis 19 capturas de pantalla. Ah, aquí está. Esta. A ver, mostrar locales. Ah, aquí las tengo ya. Ya las pillé. Las voy a mandar al grupo de WhatsApp ahorita. Jóvenes, nos vemos. Me voy. Ha sido un gustazo. Espero que les haya gustado. Gracias a los que se quedaron hasta el final y nos siguieron. Y ahorita les mando los screenshots del grupo de WhatsApp para que lo vean. Meta, se cuidan, jóvenes. No. Ha sido un placer. Hasta mañana. Repaso de 737. No se olviden. Nos vemos. Chao, chao.